¡Holi, holi! ¿Cómo están? ¡Feliz dominguito! Espero que estén súper bien. Les saluda Kimmy Kay desde la Ciudad de México. Acabo de poner musiquita. Háganme el favor de decirme si está muy fuerte. Según yo, no. Según yo, no. Según yo, también ya arreglé las cuestiones del OBS. Me puse a desinstalarlo, a instalarlo de nuevo. Y parece que ya quedó. Entonces, creo que se ve bien la imagen, se ve bien todo. No sé, quien ande por ahí, díganme si el audio también está bien. Please, porfa, pasen a saludar, díganme, oye, si se escucha bien. No, no se escucha la música o tú te escuchas demasiado fuerte. Si pueden, please. Yo encantada, ¿no? El día de hoy pues vamos a jugar un ratito de nuevo Mario Kart Deluxe 8. Porque el viernes no se pudo disfrutar mucho. Bueno, según yo, porque se trababa y se trababa. Según esto, ahorita lo voy viendo en la... ¿cómo se dice? En mi monitoreo y se ve todo bien, creo yo. Entonces, pues... comencemos. Al rato voy a echar unas carreritas con aquí en el Mario Carriola y después el Pokémon Unite, ¿va? Cake Bake, yo lo digo todo bien y se ve todo bien y fluido. ¡Sí! ¡La hicimos muy bien! ¡Gracias, Cake! ¡Gracias! ¡Mua! Un besote para ti. Ando aquí en el Discord, en la salita de Poké, por si quieres conectarte. Y vamos platicando mientras, si quieres y si gustas. Nada más completo el circuito y cambiamos al Poké. Porque creo que... ¡Ay, no le hagas! ¡Ay, no le hagas! Pero no. Entonces dije, ¡se fue oscuro la pantalla! ¡Se fue oscuro! ¡No, no! No ha caído copy, entonces creo que está bien la música. A ver. Cake dice... ¡Wii! ¡Ahí voy! Va, aquí te espero. Where's my hand? I'm with me everywhere. Imagination, that is your creation. It's a heart in a fancy world. Bueno, seguimos en estos. Sí, seguimos con ella. Ah, nueva. Pero me gusta mi unicornio. Ah, se ve más. Más locochón. No, así me sigo quedando con. Con ella. Come on, baby, let's go party. Y cuéntenme quiénes andan por aquí. Pasen a saludar, no sean malos. Díganme cómo les fue el fin de semanita. ¿Qué cuentan? A ver, déjenme subo. ¿Qué tal si está hablando qué? Que yo en las nubes. No, todavía no llega. Come on, baby, let's go party. Yeah. ¡Ay, Dios! Ok. ¡Ah! ¡Sonza! Tenía que hacerlo para atrás, para que le cayera el gorila, loco. ¡Ah! El gorila, loco. El donkey. Ay, creo que así me vamos a estar mareando en estos circuitos.
About little girls in the blue world. ¡Ay, Dios! Nunca me sale para quererlo bloquear, pero creo que no se va. ¡Ay, toda me cayó! Blue for him. And everything is blue for him. ¡No! ¡Ah! ¿Ahora sí? ¡Ahora sí me salió! ¡Ah! Ay, pero si las agarras, mira, no me enojo. ¡Ay, no la vi! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, porque a ella siempre le sale yo cuando quiero el... ¡Ah! ¡Ah! Y yo, si viendo bien. Ah, pero si las agarras no me enojo, ¿eh? Ay, 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 ay. ¡No! ¡No! ¿Otra vez? ¡No! ¡Ya! ¡Por favor! ¡No manchen! Ah. Alastair, ¿qué? ¿Por qué la cara o qué? ¿Por qué te enojas, Alastair? Ok. No, otra vez. No manches, no manches, no manches, no manches, no manches, no. Gana, 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 gana. Sí. Creo que por el pelito de una rana calva. A ver. Charlie. ¡Ah, oh, Charlie! Voy viendo tu mensaje. Está medio raro ese Pokélar. Pues está, creo que ahí en la descripción que iba a jugar Mario Kart, ¿no? O si puse Pokélar. Ya ni me fijé. Perdón. Dice Mario Kart. ¿Sí dice Mario Kart? Ay, yo dije, ay, ¿qué tal si con las prisas sí puse algo raro? ¡Yos! ¡Oh, Mario Kart! ¡Riola! ¡Sí! ¡Hola, Kick! ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Qué me cuentas? Bueno, ah, no dormí bien. ¿Por qué? Pesadilla. ¡Ay! Ya ves, por andar este... ¿Cómo se dice? Viendo cosas de terror. Ojalá. Tal vez tuve un sueño. ¡No! Ajá. Es que digo, yo siempre he pensado y no sé si es así, que si cuentas los sueños ya no se cumplen. Ah, sí, eso es antes de las 12. No, ya es la 1. Pero me lo contaste antes a mí. Ah, bueno. Ajá. Ah, pero... Es que no sé, digo, ajá. ¿Tú te crees de los sueños sobre fallecimientos? O sea, por ejemplo, ¡ay, soñé que falleció alguien! Le preguntas a la persona menos adecuada para eso. Porque mis sueños son premonitorios. De ese tipo son premonitorios, Cake. Uh-huh. Entonces, por eso te le hago... Es que... Bueno, no, mejor no. Sí, 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 dilo, pues. Ay, es que suena feo y sentí feo cuando lo soñé, pero soñé que estábamos hablando en...
en llamada, así ves que luego hablamos ahí en privados sí. y eso. Sí, sí, sí. Ay, soñé que se moría una de tus perritas. Ay, no, Dios bien mío. Feo. No. ¿Cuál cachorra? La que más quieres, ¿no? Ay, Dios. No, mija, no, a esa le estás dando más vida. Le estás dando más vida a mi cachorrito, a mi canija. Ah, sí, es que dicen que si sueñas que se mueren, les va mejor y así. Sí, es un cambio y que les va a ir muy bien. Ajá, entonces dije, ay, qué feo. No, mi cachorrita lo va a cuidar más. No está por demás, ¿verdad? Sea bueno, pues ya. Pero sí quería decírtelo porque yo siempre pienso si lo digo, ya no se cumple. Ajá. Y como es feo, pues me da miedito que se cumpla. Todo lo contrario, que siempre pídelo. Siempre di lo que pides. Porque le das más fuerza. Ay, no, pero no quiero que se muera. Depende, es mi canija, hablamos. De mi canija, de Haru. Ah, no, no. Ay, ahí podía saltar. Todavía me cayó. No, por eso le digo. Entonces, en ese caso, le está dando más vida a mi canija. Es lo que yo digo. Sí. No, es que para los sueños de muerte, para mí, híjole, es malo. Malo, malo, o sea. O cuando me estoy acordando mucho de las personas, eso es algo como muy malo. De hecho, no, si sueño, el día que sueñas que se te caen los dientes, ahí sí te preocupas. Ah, eso sí, eso sí es de muerte, ajá, igual a mí. Pero si sueñas que se va a morir alguien, es más como que necesita atención. Sí. ¿Cómo atención? No sé, Kimi, no sabes si ya, bueno, ¿ya despolaste a tus perritas? Ya, pero yo creo que ya por la temporada vamos a tener que vacunar a nuestros animalitos contra la rabia. Exacto. Sí, ya ahí vienen esas temporadas de la vacunación. ¡Ya! ¡Sí! ¡Gané! A ver, déjenle los últimos comentarios. Ya sí dice, no, pero apenas llegó yo. XD. Ahora sé, no te preocupes, Jimmy, siempre hago ese chiste. Ok. Charlie, ya voy. ¡Hello, hello! ¡Hola, Hamid! Charlie, yo le explico ese tema a Cake. Hamida. Ya. Ay, caray, tan fuertecitas las pláticas. Yes. Pues ando aburrido, la verdad, y con sueño. Ah, de hecho, qué bueno que anda aquí Joss. Porque hoy es su cumpleaños. Vamos a cantarle las mañanitas. Vamos a cantarle las mañanitas a Joss Lex Gaming. Sí. ¿Va? Mañanitas estilo Monterrey. Estas son tan. No, las mañanitas normales. A ver. Ahí va, una. Dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, yo despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya. ¿Eh? Se metió. Sí. ¿Yo qué? Dice Patrick. Y para activar el Fortnite, que dale, permaban, por favor. Ay, tú, Charlie. Te cedo el revólver de plata. Patrick. Uy. Patrick. ¡Ah! Patrick fue el que dijo: saca alguien de tu squad. Sí, ¿no? ¿Es ese? Creo, no lo sé. No sé. Segura. Ay, Patrick, ¿por qué andas ahí en esas formas? No, dale que sí, que. Adiós, no nos vemos. Ay, por eso Charlie no tiene el poder del permaban aquí, porque no, hombre. No, nos quedaríamos sin gente en el chat. No, bueno, si yo de por sí tengo complejos de tirano. Dice Jamil. Jamil dice: cuando tengan sueños así, cuéntenos. Ayuda a quitarse el sentimiento feo, ¿ya ven? Sí, cuéntenlos. Ya, sí, por eso quería decirte, pero no sí. Sabía si antes. Está bien. De hecho, yo tengo miedo de mis sueños. También yo. Porque también son premonitorios. Sí. De 5 sueños que tengo, solo uno se hace realidad, pero se cumple exacto. O sea, así tal cual, sí, yo también te entiendo. Copiado de mi cabecita a la realidad. Todavía me acuerdo el más chistoso que tuve, tendría como 6 años. Me veía yo agarrado de un barandal de una escalera y me decía: ya brinca, no te pasa nada. Y brincaba y caía bien.
Ajá. Y pasó, y al día siguiente estaba con unos amigos en la escalera de la escuela. Uh-huh. Y era la misma escalera y me decía, ya brinca, te va, no, no te va a pasar nada. Ya brinqué y caí bien, dije, a la madre. Se repitió muchas veces, ese patrón de... Ajá. No sé, de realidad. Y ya con el paso del tiempo aprendí a manejar la realidad. Ay, Charlie. Ah, ay, toda me cayó. No, el Doctor Strange me la... ¡Sáquese que no diga nada de mi querido Doctor Strange, ¿eh? Porque me lo voy a... Me lo voy a... cepillar yo aquí, ¿eh? Doctor Socket. Doctor Socket, sáquese que... Bueno, es el señor... Roberto Alicorn. ¡Ash! Porque le dicen Bob. Bob Alicorn. ¡Ash! ¡Ah, no alcancé a llegar! Estos morros. Bueno, pero el doblaje que le pusieron le quedó bien. Sí, y aparte el único Doctor Strange que vale la pena se llama Hechicero Supremo. Que si ya vieron en el tráiler es el que le dice las cosas salieron un poco de control. No, sí creo. Acá no, 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 no. Si no, no sé veo. No sé por qué también escuché la voz de Kiko cuando empieza. No, 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 no. Otra vez. A ver. Ajá. Pero como decía, sí, yo puedo manejar la realidad. Vaya. Un 80% de las veces. El otro 20 es por cuando estoy dormido o cuando me agarran en curvos. Como por ejemplo cuando pago en la tienda y ya me voy. Señor, le faltan 5 pesos. Pero si le di 4 monedas de 5, sí, son 25. Ah, no sé hacer matemáticas, Tommy. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué quieres? Su croqueta, pero todavía no es hora, mi amor. Viene Jaro aquí. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué quieres? Abrázala por mí. Sí, nada más ahorita la abrazo. Es que no cabemos aquí. Estamos un par de gordas en una silla tan chiquita. Mujer, le ordeno, le exijo que me dé la croqueta de una vez. De una ahora vez, ponen, sí. Tiene 40 segundos, si no, usted perecerá. ¡Ay, cálmate! ¡Patrick! Es la voz de Hal. Así me imagino que es su voz de Hal. Luego dice, perdón, wow. Es que me acordé de Mandy. ¿Mandy? De las Sombrías Aventuras, cuando el pato pedorro. ¡Chin! No me acuerdo. Cuando está con la bibliotecaria que dice, señorita, esa es una ofensa que no sé qué. Ah, pues voy a decírselo a alguien más. Que aquí no toleramos ese tipo de... ¡Ay! ¡Solita ahí! Sí, y a mí que me importa. Dice, va a querer que espere, no sé qué. Pues sí, ahí hay una silla. Ay, Dios mío. Ahorita, por ejemplo, al Patrick me imaginé más como en Los Simpsons de... Como verán, el patito feo terminó siendo un cisne que les indica que todos ustedes pueden llegar a hacer algo. Incluso yo, no. ¡Qué grosero, Charlie! Charlie. Dice Jamil, jeje. No sé qué es un jeje. ¡GG! Gracias, Jamil, gracias. Gracias por acompañarme. Se los agradezco mucho. Hay que mucho, empezar chicos. A decir ¿qué? Otra frase en vez de GG, porque GG se supone que es good game, ¿no? Ajá. Que para presentar nuestra frase así como bien hecho. BH o BJ. Okay. Algún día será BJ. Te equivocas si pones B chica. Buen juego. Buen juego. Buen juego. Me equivocaría.
Pero sí, pero... tiene razón que hay que poner nuestra propia frase. Sí, no sé. ¿Cuál, ¿cuál votan ustedes? ¿Cuál proponen? Bien enterrado ese cadáver. ¡Ay, no, Charlie! ¿Ganamos estilo pandilla o estilo ejecutivo? Escucha tu corazón. Ándale. Eso sí me gustaba. Ay, muchachos, ay, muchachos. Quiero ganar porque soy Chamli. ¡No! Dije que iba a ganar una corona y voy a tener una corona. ¿Y vas a tener una corona? No, de, no nos asustas, gordo. Si tuviera mi corona me respetaría, pero no la tienes. Hola, vengo a ganar la partida. No lo recuerdo. Cochinos, puercos, marranos, cerdos. Pégales, aplaza el pájaro. ¡No! ¡No! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¿Cómo te llamo? ¡Come tierra! ¡Donkey! ¡Ay, te caí! ¡Sí! ¡Ay, me caí! ¡Nalkman! No me ha caído el copy y eso me agrada. Jamid, ¿el cual qué? Me perdí. Me perdí unos segundos. Ya cambiamos de tema 7 veces. Dinos en qué. Entonces, Kike, en conclusión, la realidad se mueve con las dos manos. ¿Me entendiste? Voy a cambiar de tema. Y buscamos algunos juegos que podamos jugar todos. Sí, 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 yo tengo ganas. Soy muy mala, pero... juguemos algo. Yo digo que para ayudar a Cake necesitamos jugar el Pets Race. Ay, sí. Ese no se puede. Si alguien vive aquí con... Eso dice... ¡Ay, otra vez! Eso quiere decir que todos a casa de Cake. Oh, sí. ¿Qué? Y se me llega. Yo me imagino, Hey, entiendo que son tus amigos, pero ¿por qué trajiste un mandal aquí? ¿Qué pasó, señora? ¿Cómo es usted? Viéndome a mí, ¿no? Ay, no. ¿Qué pasó, señora? ¿Cómo anda la verdad? El Charlie, ya me lo imaginé. Luego nada más se oyen los gritos. ¡Ay, toda me cayó! De su directo. ¿Quién está gritando? Ah, nadie. Nadie. El de por favor, no me mates, no me mates. ¿Eso? ¡Vení aquí, chaparrito! ¡Vení! Ándale, así. Luego dejo el teléfono aquí en el cuarto y voy a la cocina y desde ahí lo oigo. Y digo, bueno, no me estoy perdiendo nada. Y ir a la cocina es como 15 metros, yo creo. Ajá. Así que sí, que me imagino. Dice que voy a servirme un poquito de agua y nada más ahí. ¡Goku! Y subo corriendo. A ver. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Ya, con las manos en la cabeza diciendo, maldito cojo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Terminó? ¡Ya gané! Sí, sí. ¡Bien! ¡Ahora es el Poké, no! Seguimos... O sea, los demás, ¿para qué le seguimos peleando al macho si no vamos a ganar nada? ¡Bájate la suma! ¡Le dio eso! A ver, espérame. Ahí se eso tuvo reboot. Eso tuvo reboot. Eso es trampa. A ver. Ahí está. ¡Woo! Entró. Bar. ¿Eh? ¿Qué? Vámonos ya al Poké, vámonos al Poké LOL. Al Poké LOL. A ver, invoquen al teacher. Invoquen al teacher telepáticamente. ¿En serio? Ahora verá. ¿Que la realidad ahorita? Ajá, a ver, invócalo. No llega. Se me imagino, Charlie. No, no sé. Nah, seguro no puedo. Seguro no se puede. A ver.
Si no llega en unos minutos, me va a regalar otra tarjetita. ¡Ándale! ¡Ándale, osa! ¡Ándale, osa! ¡Jamil, congrats! ¡Ay, muchas gracias, Jamil! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Bueno, es que jugar contra, pues así solito, pues, no es sencillo, que cuando ya es cuando... juguemos, ya verás. Sí, por eso les digo, así solita, pues sí gano, pero ya con alguien más... No, no. Pero hay que buscar uno de carrera, sin ti. ¿El de Hot Wheels? Ah, por ejemplo, ahorita les iba a decir, hablando de carreras, me salió una publicidad de uno de carreras, justamente ya lo instalé para el teléfono. Ahí sí quiero. Ajá. Es de... Bueno, no sé si puedo decir la marca. Pero sale... ¡Ah! Y salen todos los... ¡Ah! ¡Listo, ascenso! ¡Ah! Que ya, es de cierto canal. ¡Ah, Nick! Este que... ¿De Nick? Ándale, ándale. Sí. Era de Nick. Yo solo había dicho, I find a way. Como dije, todo se echó a perder cuando me quitaron este... ¿Cuándo qué? Kablam y la vida moderna de Rocco. ¡Ay, sí, yo adoraba a Rocco! ¡Ah, Kablam! Alastair, ¿ojito? ¿Por qué, ojito? ¿Qué? No entiendo, Alastair. ¡Grátula! ¡Gracias, Alastair! Ojito, perfecto, ok, pásame la navaja, alguien quiere perder un globo ocular. Pagándolo para mis experimentos. Ay, eres bien intenso, Charlie, eres súper intenso. Sí. Y saludos a la arena Interlomas. Sí. Hola, arena Interlomas. Saluden. Uy. Yo soy K-Bay. Y yo soy Kimini K. Charlie. Soy un dios. Y yo tu madrina. A ti te falta presentarte, es lo que te iba a decir el otro día. Te falta presentarte. Yo llego y ¿quién es este cuate? Nos dice, hola, yo soy Family Show. O yo qué sé, ¿no? Sí. Pero es que en teoría por su canal, pues ya sabes que él es Chamli, ¿no? No. Yo me presento para la gente nueva que llega y no sabe decir mi nombre, que aún así no lo saben decir, escribir, leer. Te siguen diciendo pastelita. Ya. Pero, digo, estaría bien que te presentara. Me haría ilusión verte decir tu saludo. Hola, soy Chamli Show. Porque tú te despides. Tienes despedida, pero no tienes intro. Qué caricatura. Ya toda la gente llega a la mitad, ya cuando estoy empezando a... No. Recuerda. Mira, excepto tú que llegas al principio y por eso te adoro, que y también Jimmy, qué bueno. Mitad del directo. Bien bajado ese balón. ¿Qué? Mira, hasta podrías decir hola a todos, yo, o como quieras presentarte, ya pues si soy Chamli Chow, mejor conocido como el dios de todo, yo qué sé, ¿no? El dios de todo y le dará nada, hágase mi voluntad. Ay, cálmate tú, loco. Yo qué sé, pero con tal que digas tu nombre. Necesito hacer una videointroducción. Alastair decía por el Pokémon Unión. Alastair, ese tonto de Wiggly está bien feo. Yo también le digo pastel. También te dicen pastelito. Ya. Bestia. Me encanta que aquí me vienen los Kinders Norlax y a mí nunca me dan nada. Claro que sí, te dan las gracias por jugar. ¡Qué grosero! ¡Qué grosero, Charlie! ¡Ay, Charlie! Si me quieren. Oh, no, adorar. Bueno, sí, yo te adoro, pero no en el sentido de Dios. Yo poquito. Hasta que te vea hacer algo que realmente sea de un Dios. ¿Volvemos a poner la partida épica?
Oigan, ¿nos lo vamos a normal o clasificatorio? Ay, Dios, clasificatorio antes de que alguien entre. ¡Rápido, rápido! ¡Ya, ya, ya entro! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No te enojes! ¡No, no, no! ¡Ay, mejor no me den nada! Oigan, las gracias también es algo muy importante. Es una palabra súper fuerte. El agradecimiento. El agradecimiento es muy fuerte. Ya, ya, por ejemplo, si le dices a alguien, oye, te amo y te dice gracias, ya mejor mándale. ¿Quién le responde a un te quiero o un te amo con gracias? No manches. Todos abajo. Todos mis exnovios. Todos para. ¿Qué? ¿Qué? Todos mis exnovios. Alastair se puede. ¡Ay, Alastair no vi! ¡Perdón! Dice Shale. Perdón. Sí, ya le estaba dando. Sí, ya le estaba dando. Gracias por no darme nada. Ya son cuatro, no podemos. Por no darme nada. Clasificatoria. ¿Qué, qué? Me encanta que dice Alastair, gracias por no darme nada. De nada. No. ¡Pon abajo, Charlie! ¡Ay, Charlie! Ah, sí, voy. Voy. ¡Dale, pelo! ¡Alastair, te amo! ¡Ah, bueno, gracias! Eso sí está feo, eso sí está feo que dices. Te quiero, te amo. Y te diga, gracias. Sería raro, ¿no? Bueno, yo nunca me esperaría que me dijeran, ah, gracias. Creo que nadie me ha dicho así. Bueno, es que esa, ajá, cuando digo te amo, te quiero, porque también a mis amigas y a mis amigos les digo te amo, no en un plan romántico o algo así. Porque hay distintas formas de amar a las personas, ¿no? No necesariamente un plan romántico, ¿no? Ajá. No, recuerda que dije, No, mi cachis, lárgate de aquí. Somos Alejandro cuatro abajo. Dice que... ¿Qué? Ok, vienen ustedes, sí. Aquí estoy. Vienen mi junglita. Digo, Alejandro Jodorowsky dice que decir te amo significa dar el agradecimiento de su existencia. Exacto, exacto. Es algo... Por eso decía que el agradecimiento es algo muy... Una palabra muy importante. Y muy fuerte. Ya que nosotros, como no tenemos mucho mucho apego emocional con las personas, sentimos que es algo más. Ajá, y no. ¡Pégale, Charlie! Alastair, bueno, me enoja más cuando solo te dicen yo también. Ay, es que bueno, hay cuestiones muy. Ay, hablar de esas cosas es como que temas muy profundos, ¿no? Voy. Es que también eso como que entra en el cómo esperamos que los demás nos quieran. ¡No! Cómo deseamos que nos quieran también, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, si dicen, espera, te quiero, o te amo, y te dicen yo también, ¿cómo se contestaría correctamente? Ah, bueno. Yo también te amo. ¡No! O yo también te quiero, pero... Es que... es entrar también en cuestiones de cómo la otra persona tiene la inteligencia emocional, ¿no? Qué tan desarrollada está y qué tan abierta es para decir esas cosas. Qué tan tarado está. Ay, cálmate tú. ¡Ay! ¡Está bien! ¡Me quiere cepillar! ¡Eso! ¡Y nosotros no! ¡Apareció! ¡Espérame! ¡Ay, Charlie! ¡Ale! Voy por la bollita. Súper caliza, que me hizo pilaridos. Voy a anotar. ¿Qué? Aquí lo entretengo. ¡Ah, la gasolina! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡Vete! ¡Ah, hombre! Ahí está. Me hacen los mandados, niños. Me hacen
los mandados. Alastair, XD, ¿por qué el XD? ¿Ahora qué dije? ¡Ay, Pikachu, Pikachu, Pikachu! 500 cosas que decimos. ¡Ajá! Recuerden que tengo como un delay de entre 15 y 30 segundos, entonces no sé bien a qué se están refiriendo mis videos. Yo tengo un delay en la vida. Yo tengo un lag, mega lag para todo. Ando agarrando señal. Sí, tenemos que ir por ese Dreadnought, pero híjole. No, hay que sacrificarlos hasta que venga Charlie y ajá. Ya. ¡Charlie! ¿Dónde estás? Pero están pegando, vamos, vamos. ¡No! ¡No, no! ¡Quédense en base! ¡Ahí voy! ¡Oh, que la chinita! ¡Ándale, mendiga rata! ¡Hija de qué barbaridad! ¡La palabra! ¿Cuál? ¡Eso! ¡No, qué! ¡Vamos por dentro! ¡Corre por detrás! ¡Ayúdenme! ¡Ay, soportador! ¿Qué pasa, Chao? ¡Hola! ¿Qué me perdí? Estamos aquí jugando clasificatoria al Poké Unite y vamos robando al Dreadnought. ¡No manches! ¡Dreadnought Cookie! ¡Vuelvan! No sé si se escucha la música, pero lo voy a subir tantito. ¡Adiós, hermanito! ¡Cálmate! ¡Es lo más divertido de ustedes, los árboles! ¡Anoten! ¡Ya! ¡Híjole, ya me agarró! ¡No! ¡Nadie le pega a mi amigo Craig! ¡Adiós! ¡Vamos a anotar! ¡Ah! ¡Está el Pikachu! ¡Vámonos! ¡Pobre conejo! ¡Cómo explotó! Soy el conejo con dice yo, si se escucha. Alastair, se escucha bajito. Bueno, ya la subí. Si entro, vamos a necesitar una más para Ranked. No vamos a necesitar a alguien más. No. Vamos a esperar al maestro, al teacher. Él ya tiene aquí su lugar. No, me muevo y luego no me conecto mal. Gracias, empresa, que parece motocicleta y canción al mismo tiempo. Oh, sí. Dale, estoy ese conejo y se boom. ¡Ya! ¡Saludos, Cake! ¡Chamblee! ¡Hola! ¡Vámonos! No aguante. ¡Ya está! Yo me encargo de Pikachu. ¡Ya! ¡Adiós! ¡Vamos a anotar! ¡Muerte! ¡Ahí está! ¡No, mi cacho! ¡Muere, desgraciado! ¡Muere! ¡Vámonos! El árbol me ganó y no anoté. ¡Voy! ¡Las salinas! ¡Les mando escudo! ¡Sí, aquí los entretengo! ¡Listo! ¡Gracias, Charlie! Ahora sí vamos a anotar. Ahí vienen. Ya no hay que anotar. Vámonos. Adiós, Karina. ¡No! ¡Vámonos, Kik! ¡Vámonos! ¡Qué cachis! ¡Vas paseando tus puntitos! ¡Vete, te lo vas, Kik! Voy, pero al menos les tiro ataque. O sea, les doy gracias por lo de maestro, pero no me gusta presumir. espera, lo dijiste en serio. No, Alastair, tú sabes a quién nos referimos. Y es Alex Fenrir de la Cumbancha de Cartón. No, él es el estratega. Él es Kowalski. Él se rifa aquí, Dios, con la estrategia. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Cachis! ¡No! ¡Vete, ya perdí! ¡Hijo de la guayaba! ¡Oh, sí, maestro! ¡Ayuda!
nos dan 15 segundos de muerte. No, 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 y otro y están cae, y cae. Y cae. Y me van a cepillar. No. No. Vamos por Zapdos. Esperen, mejor me regreso a curar. Espérenme, espérenme. Yao, al rato regreso a ver si les alcanzo. Yao, ya sabes, aquí te esperamos, mi vida. ¡Mua! Un besote para Yao. Espera, Charlie, no le pegues. Hay que esperar a que lo ablanden. Porque nos lo van a robar, solo somos dos aquí. No, ya somos cuatro. ¡Son bombardi! Alas Tyre XDXDXD. ¡Mío! ¡Ah! ¡Lloren, escuinquitos! ¡Voy hacia arriba! ¡Tíralo abajo, tíralo abajo! ¡Listo! Alguien vaya al centro. Ya fui, ya. Arriba. Al centro. Deja, intento ir al centro. A ver. Ya está. ¿Ya? Dos harina. No harina, tengo muchos puntos, pero creo que seis eran buenos. Corre. No llego a anotar en medio, creo. ¿Cuánto le queda al Santos? Nada. Ya terminó. Vente. Bueno, quédate escondido. ¡Ya, se pilló! ¡Abrigo de piel! ¡Abrigo de piel! ¡No! ¡40 segundos de cooldown! ¡Es que nunca morí! ¡Ustedes cuiden! ¡Cuiden! ¡La defensa! Nos falta Alex para que digan ¡arriba! ¡Abajo! Les iba a meter los 50 en la de media y la zarina salió de repente y dije ¡no! ¡Se pillata lo que hice! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Nadie puede con Chari. Yo nada salgo a decir ¿qué hubo? A la foto. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué ansiedad! Bien, sí nos funciona estar los tres abajo. Sí. Aunque pierdan lo de arriba, abajo, nada. No, y aparte porque les damos el escudo contra el Dreadnought. No nos atenemos a que lo... No hiciste nada, te voy a denunciar. Oye, sí es cierto, no hizo nada. Mira, mis 14 asistencias son las 14 kills de este Charlie. Ahí está, sí le quitaron puntos de... Entonces vamos a denunciar la participación. Sí, porque cuando me cepillaron, estaba ahí sin hacer nada. Dice, Alex Tracy se fue a AFK casi. Ya... entro a llamada, pues sí, pero no vamos a entrar a clasificatoria hasta que entre el buen Alex, ¿eh? Ya le escribí, pero no hay... Aún así no podemos. ¿Eh? Aún así no podemos. No. Por eso digo, hay que esperar a Alex para poder entrar. Sí, miren, así en 1.2 que ya no está tan acelerada la música. Ya no me cae el copy. Mejor para que no... Sí. No, que ya, Alastair. 40, Charlie. Ya. Cuenta hasta tu número favorito y entramos a jugar. Uno. Ah, mira, sí entro. Te salvo. Te salvó la campana. Ay, qué intensos. ¿Cómo ven entonces el stream? ¿Se ve más fluido? ¿Sí, verdad? Sí. Bueno. ¿Qué? Veo que no tengo lagazos. Y el delay no está tan feo. ¿Qué le hice? Lo desinstalé y lo volví a instalar. Todo desde cero. Y lo que le comentaba a Cake era que lo más seguro era que me estaba reconociendo las dos cámaras ayer. Y aunque yo le haya borrado y todo eso, no sé. El OBS me odia. No es que la estuviera, no que la borres, pero sí que lo hubiera
desactivado. Sí, lo desactivé, borré todo eso, pero no. Y ya después me acordé y dije, creo que sí, te estaba el foquito de la webcam prendida de la compu. Y ha de haber sido eso. Por cierto, ayer como me veía yo, porque también le movía el mío, y creo que se veía un poquito más fluido, con unos tirones, pero de vez en cuando. ¿Se veía bien? No, ya no te vi con tirones. ¿Se veía bien? A ver, Alastair, no te veo conectado. Ya está abriendo. Ok. Hamid, sí va mejor, de hecho. Gracias, Hamid. Gracias, gracias. O sea, gracias. Ahora ya solo le falta una silla, por favor, Don. Ay, una silla. No la quiero ver en su caja ahí que tiene. ¡Es mi sillita! ¡No, hombre! No. ¿Cuál caja? ¡Huacal! ¡No, no es cierto! ¡Cubeta! ¡Ah! Está bien guacalástica. Tiene ahí apilados unos ladrillos. Con un cojincito. Algo con un cojín, con una cobijita ahí, vamos, para que no se rasgue la esponja. Sí, para que no se vea. Los pantalones se le van a desgastar de. ¿Qué? Ya me. ¿Cómo? Ya me. ¿Cómo dice? Ya no sé. ¡Ya me exhibiste! Sí, ya me exhibiste. Ah, que... ¡Ah! Por favor, tenía que hacerlo. Necesito que estés en una silla, la que sea, ¿no? ¡Ay! ¡Gamer! ¡Ay! ¡Es cake! ¡Ay, ay! ¿Con mi sillita? ¿Eh? ¡Ah, tu sillita! Al menos como la de Charlie. ¡Vamos abajo! ¡Va! Mi trono. A ver, voy para abajo. Ay, ya desbloqueé el atuendo, a ver, me llevo ahí. Ay, sí. Hamid, envió 28 estrellitas, mis últimas estrellas para la silla. ¡Oh, Hamid! ¡Muchas gracias! Ay, ¿qué estás diciendo? Déjenme, encuentro el sillón. Que sí, diga el Franco que se puede relajar, que ya dio las estrellas. Sigan a Hamid, también es streamer gamer. Él está en Snitch Moradita y lo pueden encontrar como C-Dream. Esperen, es que estoy buscando el sim de Hamid. No sé, creo que continuaré después. Gracias, Hamid, por esas estrellitas. Un besote para ti, Hamid. Esto no es slow bro, menanito. Es un slow bro, de campo. Campirano. No. Ay, qué. ¿Un redneck? Qué bonito está. ¿Es un redneck? Es un logro menonita. Es un slow campirano. Eres campirano, un slow campirano. O sí, o sí. Eso no, bueno, es como los campiranos de Gringolandia. Oh, sí. ¡Es de rancho! ¡No soy de rancho! ¡No de bota! ¡Oye, pa! ¡Y la camioneta! Pero morro, te estoy enseñando al frente, la camioneta está atrás. ¿Tú crees que te voy a permitir tocar mi camioneta? ¡Ah! ¿Me dejan algo? Gracias. Charlie, es un aborazador. Ay, tú. Si quieres le pegué al de atrás, yo quería pegarle al de frente. Ay, lo que no sabes es que los conejos rellenitos son más crujientes. ¿Qué? ¿Okay? Perdón, usted. ¡Ay, ocupa! ¡Ya ocupa! ¡Tenemos! Gorda, ¡ay! ¡Gorda! ¡Explotó! ¿Vieron? Ay. ¡Explotó! ¡Hizo puf! Tuca. No voy a dormir, no me despierto. Ay, pero nadie lo hace como Alex. Slow. Slow. ¿Qué onda? Ah, es que era uno. Sí.
No se va. Dije que no se va. ¡No! ¡Me ganó! ¡Ay! ¡No puedo crecer! Tampoco. ¡Ah! ¡Ya! ¡Pegué la pena de evolucionar! ¡Tú vete a comer tierra, pinche jupa! ¡Trinche jupa! ¡Me enojé! ¡Perdón! ¡Se robó la vallita, desgraciado! ¡Triste jupa! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Mi cachis! ¿Qué? Ahí está. ¡No, no, 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 no! Está loca la partida. Perdón, es que no tengo mucha vida. Me regreso. No he podido notar. ¡Dani! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Villa! ¡Besote para la Villa Dani! ¡No, no, 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 no! Se la va a querer robar el desgraciado. Sí. Oye, ¿desde cuándo sales a ver de ahí? No, la puede transportar el Jupa. No me quieres ver la cara. Ahí está. ¿Sí? Mira, los bombas. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Kimi! Ya estoy afuera. Faltan dos niveles para llegar a las elecciones, pero... ¡No, no, 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 no! ¡Vayan a comer tierra, vayan a comer tierra! Mientras me como una vallita. Se van a querer llevar a Dreadnought. Sí. ¡No, no, 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 no! Ya llegué a la selección, ya llegué a la selección. ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Explota bien bonito. No, yo no hago nada con hasta que no llegue la selección. Vámonos, vámonos, vámonos. Toma. Ahí va, escudo. Listo. Tengo 30. Anota. No, espera. Hacerme un bonito abrigo de pies. ¡Vente, Kimi! ¡Oh, me tira la gorda! ¡Me tira la gorda! ¡Ah! Es que le faltaba nada a ese Ninetales. Ya, pero... Sí, no, no ya. Aquí estoy, perdonen. No, está bien, nomás que... No, yo soy muy lento para... Eres patitas de molcajete aquí. ¿Qué creemos? ¡Ah, toma! A ver, dinámica. Nada más tengo que leer bien cómo va a estar, porque me acaban de decir algo mis amigos. Conjunto de... Dilo. De queremos la exclusiva. ya sé. Vámonos, Kike. Sí, nada más que ahorita digo bien. Desgraciadamente es solo para aquí, para la ciudad del camote. ¡Y del mole! Pero tenemos volviendo para función exclusiva de Battle. Si quiero. Déjenme anotar a mí. ¡Perdóname! Perdóname, Kik, no me fijé. Yo ya estaba anotando, perdóname. No, está bien. Dani, ando en casa de mi tía Bella, ando hablando unos temas que son buenos para mí. ¡Oh, ok, Pichucha! Muy bien. ¿Ya te van a dar los terrenos de la abuela? Que quieren que nos agrupemos, dice. ¿Pueden al Aster o no pueden? No, no puedo. ¡Ah! ¡Agarré! ¡Qué pena por ti! A los del demonio. Este Nighters ya es nuestro cliente.
¿A poco no? ¡Ya! ¿Cómo que se me fue? Faltan tres. Aquí hay uno. Pero de tu vez, ¡no! ¡El Koopa! ¡El Koopa! ¡El Koopa! ¡Vámonos! 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 ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya los estoy entreteniendo con mi vida! ¡Qué acto! ¡No! ¡Oye! ¡Ya no voy! ¡Ya no voy! ¡Hijo! ¡Quédense en base! ¡Van tres! ¡Voy! ¡Sí! Ah, sí, uno es el niño robot. Estaba ahí. No, es esponja. Dani, decía que vengo de paso. Ahorita te leo bien, pero yo no, no. Hijo de esponja, No. Tengo aquí varios, please. Ayuda. Acá estoy. Ya lo agarré. Ven, deja que te toque. No, ¿dónde están? Abajo. Ay, desgraciada. Anotar cuatro. Dios, hizo caput ese pobre. Están todos vienen por Doret. Sigue así. Ni caches. Ya está Zapdos. No tengo Unite. ¿Alguien tiene? No, lo acabo de ocupar para cepillármelos. ¿Alguien vio la película Tron? No. Adiós, por ¡Ale, listo! ¡El Koopa! ¡No! ¡32! ¡30 segundos! ¡Bien! Dani, decía porque vengo de paso, no puse por andar acá en la plática. Besitos a todos, los quiero. Espérate, yo le echo. Besitos también para ti, Pichosha. Sigue. Vayan, yo perdí 36 puntitos. Salgo y quedo cuidando. Ahí quedo en el centro. Aquí me quedo, yo no tengo puntos. Aquí los espero. Defiendo arriba si quieres, yo voy abajo. Ok. Sí, porque va abajo. ¡Puerco! ¡Oh! ¡El Koopa! ¡El Koopa! ¡Van a salir! No, ya me cepilló. ¡Híjole! Ya caí abajo. Hay dos abajo. Ya no. ¿Tres? Falta uno, dos. ¡Cochina, puerca, marrana, cerda! ¡Pero te estoy pegando, puerca, marrana, asquerosa! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Ya! ¡Wow! ¡Hola, Charlie! A ver. Sí, vamos. ¡Woohoo! ¡Ay, ay, ay! ni yo me la creo. No sabe jugar, que mejor desinstale el juego. Sí, yo mejor me saco porque no sé jugar, no sé anotar, no sé defender, no sé hacer nada. ¡Ay, ya se cayó mi fulanita! Dije, la gente con hijos no puede expresar nada. ¡Charlie! ¿Algo, Dani? ¡Charlie! ¿Cómo te habíamos dicho, Jiro? No me acuerdo quién más. ¡Ya! ¡Hola de nuez! ¡Oli! Solo ¡Ali, chao! No nos pueden
pueden expresar algún tipo de opinión. Ajá. Y que te ganes. Los demás. A ver, esperen. ¡Ya llegó Alex! ¡Ya lo escuché! ¡Llegó Alex! ¡Ah! Hola, hola. ¡Hola, Eli! Sí. ¡Bienvenido! Pero tarde, me debe una tarjeta. Tendrás una común más, hijo mío. ¡Yupi! Me parece bien. Se va a llenar de tierras este muchacho. De poquito, llena. Ah, yo no hay una Tesla, es una bonita. ¡Gemida, andan con Toño! Podría ya, ahora sí ya llegué. ¿Qué diablos es Toño? ¿De qué me hablas? Yo soy Toño. Todos creen que me llamo Kevin, pero no, es Toño. Es Toño. Ignacio, no seas mentiroso. Tu nombre real es Iren Pierce y todos lo sabemos. ¿Es tu nombre? ¿No puedes decir eso? ¡Tu nombre es Petronilo! Bueno, al menos no es el Luna Bomber. A ver, pero espera. Denme un segundito, estoy conectando, ¿vale? Sí, de hecho sí, es lo que te iba a preguntar. Estaba agarrando señal. Sí, dice Yao. ¡Hola, mi buen maestro Alex! Te saluda Yao. ¡Hola, Yao! Sí, ¡hoy qué aprenderemos! El último día de oferta. ¡Uy! Alguien perdió una común. ¡No! Es que ya es el último día. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, todavía falta mañana, pero... Ah, yo tengo un anuncio que de hacer. Antes de que se me pase. Mañana, si me da tiempo, haré stream súper tempranito. Si no, solo será hola, adiós. Porque me toca mi refuerzo de la vacuna. Entonces, ¿te toca la del moquillo? Sí, me toca la del moquillo. Entonces, la verdad, no sé cómo me voy a sentir. Una vez, aviso. Entonces, no sé si mañana haya stream. Pero, esperemos que sí. Y si me siento bien, si no hago mañana, en compensación y dependiendo de cómo me sienta, el martes. ¿Sale? Aunque lo mejor es que descanses, ¿eh? Sí, ¿verdad? Quiero ser actualizado. Sí. Quedarme así. A la valiente. Sí, a doña valiente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos vamos? Yao, pero no es para los de 40. Sí, yo ya tengo 40, Yao. Pero mira, bien es vividos. Está Alistair con nosotros. Vientos. Sí. Hola, Alistair. Mr. Crowley. ¿Cómo andas, Mr. Crowley? ¿Cómo nos vamos? ¿Para qué selecciones? ¿En dónde nos vamos? ¿Cómo me voy? Bueno, yo me voy para arriba, de seguro me van a mandar voy para abajo. Arriba. Carlin, ve. Ajá. ¿Lonia? Hamid, Jay, suerte con la vacuna. Gracias, Hamid. Sí, descansa, la salud es primero. Pues sí, lo más seguro es que estás. ¿En 45? Me gusta más ahorita, porque quiero probar ya que están todos los items a 30. Ok, día D. Perfecto. Overlord. Ya, todo depende de los efectos secundarios que tenga. Pues sí, sí. Todo depende, pero pues si me dicen, si la mayoría vota porque mejor me queda aplastada así sin hacer algo, pues bueno, todo depende cómo te sientas, sí. La verdad, porque a mí lo único que me hizo fue el dolor de brazo y mandarme a dormir un rato. Igual nada a mí, más. Igual a mí la segunda, a mí me pasó así. No, la primera sí, yo dije, ¡ay, te voy, San Pedro! La otra banda sí se sintió que los apalearon, los patearon, los recogieron, los aventaron al río y les echaron cal. Sí, así me pasó. Con la primera, la segunda no fue tanto y a ver cómo va con el refuerzo. A ver. ¿También te toca la del refuerzo, qué? No, yo no me la voy a poner. No, te la tienes que poner. Ya, o si le da fiebre, mejor que se tire en su cama con unos litros de agua y no haga nada, pero si le hace leve, pues duerme un poco.
Sí, yo creo que sí. Ya veremos, ya veremos. Parece, no. Espérate, en la milla me toca el próximo mes. No te va a pasar nada ya. Es que yo tengo cierta vacuna. Si no, pues lo normal es un chao. Gracias. Si a mí no me pasó nada con la Moderna, entonces. Moderna. Es que no te he dicho, pero últimamente estoy escuchando una voz que dice, por favor, presentes el servicio. Está bien. Ay, tengo una gorda y tengo una tardecita. Y me estará paleando. Vete. No, fallecí terriblemente. Enfócate en una. Dale a la chiquitina. No, me como la rama, la maldita sea. ¿Y cuántas? Aquí están. Voy. Hay que salir. Sí. A ver. Hola, miren, hay un rabito esponjoso. ¡Ay! Sí, hay tres. Dejen. Pégale al... Sí, voy. Dejen crezco. Yo, Chamli, mejor te atamos a tu casa y no vayas a la embajada. La embajada. Ah, lástima. Ah, no. Para que se quede, no. Este, por favor, de no. No, no, nivel 5 arriba. No, sí. Bueno, 3. Los dos son nivel 5. Sí, están horribles. Perdí mucho. También nosotros aquí abajo somos nivel 5. No, es que acá no. Alas no, por ti, yo soy 4. Bueno, ya voy a subir a 5. Matando esta vez. Mátenlo. Listo. ¡Mi raro! Ahí está, ahí la tienes. Aquí rápido. ¡Oh, se me va! ¡Maldita sea! ¡Y se me escapó! Ya juegue con un... Ya juegue un poco de Pokélol y si es estresante. ¡Ah! ¿Ya jugaste Poké? ¿Ya? Aquí vienen. ¡Párame, párame, párame! ¡Párame! 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 Es que hace rato tengo ese problema, pero no puedo mover. Aquí están dos. Listo. Cuidado, no vayas. Vale, vamos a patear a estos morros porque... Ojo, la Wiggly está por acá escondida, ¿eh? ¿Qué está abajo? Están abajo. Está arriba. Voy, vamos, man. Va. Sube, Lister, sube. Sí, podemos con ellos. Cuidado. No, son cuatro aquí abajo. Cuatro. Anotamos. Bueno que bajen 4, porque significa que estamos en el que es el medio. Entonces, mejor le pegamos a la rota. Sí. Se fueron por 3, 4 para. Me dormí. ¡Ah! Me dormí. Es que Absol Jungle, de Absol Jungle, Absol Línea no sirve mucho. Tienes que ser muy agresivo. Ya, sí, un poco de entrenamiento antes de jugar solo, pero estaba practicando con Pikachu. ¡Ah, sí, pero Pikachu rápido. Es muy anota bueno! Anota tú. Se te cuela, Lister, para jungla el Gengar, ¿eh? Sí, lo vi. Ente cake. Vienen tres. Ah, no tengo el diamante. Aguántame tantito. ¡No! Aguanta. Ahí va. Tres arriba. Y ahí va, Lizar. No, ya me la tiraron. Otro. No, ya, morí. No. En serio, detrás de ti. Están tres. No, están yendo juntos. Mando tres. Dejé de jugar tantito, quiero crecer. Espérenme. Necesito alguien de rango para la... Aquí voy. Ya, mi username está muy usado, tuve que usar otro. ¿En serio, yo? Dale. Esto solo se entrena de una manera y es con estrés. Digo, con mucho amor y paciencia a los Pokémon. ¡Ay, estoy a 10! ¡Ayúdame, Kik! Espérate, vente, lo traemos. Iria, ¿no? ¿Por qué me avienten? No, se está robando nada más nuestra jungla. Ya lo vi. Ahorita vengo, voy a recuperarme. ¡No puedo, estoy chiquita! ¡Ay! Otra vez el hipo. Cuatro abajo, otra vez va por Dredden. Los cuatro por Dredden.
Voy. Voy a anotar entonces. Vente, Kimi, vamos a anotarle. Voy. Aguántalos en base. Dale. Ya van por Dredd. No. Empieza Rotom. Pero anotamos y vamos por Rotom. Si no, nos quitan puntos. O tiramos. Están base. Todos abajo, que están todos abajo. ¡No! Ya, ¡no! ¡No! ¡No me dejaron anotar! ¡Kamehameha! Tengo yo. Sí, van a ir por el Rotom. Yo también, vamos. Ya es hora de contraatacar, vamos. Ya uno menos. Vamos, Charlie. No, es que ya es... ¡Ay, no es 11! ¡No, me cayó el Jengar! Se quedó el sprite del... el gas. Ya, enviando espíritus. Fantasma chocolate. Dale. El hipo. No, ya, no. Mícate, espérate, los esperamos en los arbustos. ¿Qué? No puedo mover. Ah. Me va a dormir. Me espalló. Ahí está. Ya me lleva la carne. Me lleva la carne. No, qué rayos. Estaba tirando para curarme. ¡No manches! ¡No manches! Sale. Es en serio, no me dejaron salir, man. ¡Ah! ¡No, o sea! ¡Hijo de la! ¿Por qué siempre me pasa? Es posible, estamos al mismo nivel, ¿cómo pegan más? Ya, ustedes no saben, los demás son más van en conjunto. Ajá. Y catch. Ok, son catch. Pero yo también lo pienso. Y, ¿por qué te viniste por acá? Me bajó la garganta. ¿Qué lleva el diablo con estos niños? Te van a llevar a Dredd. Ya se lo llevaron. ¡Cachi! ¡No! ¡Ya! ¡Triste conejo, hijo de la... ¡Kamehameha! ¡Ahí va! Vámonos. Muy unit. Venga. Yo también. Voy. No traigo anotar puntos, ¿eh? No traigo nada de puntos. Tengo 7, ok. Vamos a anotar y vamos al centro. Sí. En lo que va cargando el Unite. Sí. Ya se lo llevaron. ¿Se lo llevaron? No puede ser. Anotamos igual. Yo no tengo puntos, yo me quedo en base. Yo... estoy aquí robando jungla. Haré lo que más o menos sé hacer. Me reventó el conejo. ¡Mi cachis! No se activan mis habilidades. Ok. ¡No! ¡No! Cuidado, Charly. Está la que duerme. La que duerme. ¿La de Milena? La bella durmiente. La bella durmiente. Por favor, la desgraciada. La desgraciada. Ay, sí. La verdad, sí. ¡Ah, me alerdó! ¡Ah! ¡Ah! ¡En el aire! Sí. Aquí me quedo. Me tragué todo. Te agarraron. Gordo y cara por abajo. Sí. Me quedo aquí en el centro. ¡Cachi, suéltame! ¿Voy contigo? Ni puedo anotar, no, nada. ¡Ay, jole! Yo ya. Me llevé la garde, esa ya no está. Bueno, si sale a un minuto. Están todos, yo creo, en base, sí. Ditas y sus hacks. ¡Ya, tú puedes! ¡Ya! ¡Come tierra! Ya, todos pueden. Lo intentamos.
hice nada. Ellos pueden. Esa maldita gorda, ¿cómo me castigo? Ay, eso quedó eso. Un equipo muy horrible, ¿no? Pero que el piso. Están quemando las manos y los pies en el infierno. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Ash Ketchum! ¡Yo puedo! ¡Tú puedes! Ya. Tranquis, tranquis, estamos calentando. Bueno, yo estoy calentando, vamos con calma. No, voy a tener que irme todavía con el... o con el búho o con el... Voy con Charizaurio, no hay de otra. ya, tranquila. Ya, sin drama. Déjame hacer drama. No. ¿Por qué no? Dile algo a tu papá, hijo. Deja que. No, no, es que debo tratarlo bien. Los últimos días de vida. Ojalá, hijo, ojalá. Rayos. Así sea. Ya, así se conjuga el verbo. El máster sacando el armamento pesado. Sí, ya. Saquemos ya al mejor toca. Poke. A ver, Cake, hijo mío. Mande. Ponle todo listo, gracias. Ay. Bueno, seguiré haciendo drama. ¿Ya? No. No. No, ya. Basta de drama. Basta. No. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Ah, no, mamá y papá están peleando. De vuelta al basurero. Ay, Dios mío, no. ¿Quieres cartas? No te vayas. Me quedo. Me imaginé así, que me voy. ¿Cartas? ¡Me regreso! ¿Qué? Como Parche el pirata. ¿En serio? ¿En serio? Ah, que se acaba de poner el calzón, ¿no? Que se vuelve a poner la otra. ¡Ya lo dice! ¡No, Bob Esponja me mintió para la última vez! Y ahora el episodio perdido de Bob Esponja. ¡No! ¿En serio? Lo dice, vamos, yo seguiré entrenando. Dile, ¡no soy dramática! ¡No soy dramática! No. No, para nada. No. 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 Dice. No, no soy dramática. Oíla. Pero no, la verdad no soy dramática. Para nada. No. 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 Hold the kid. Okay. Misma. ¿Misma? ¿Le vas a llevar al tocar al niño lagueado, Cake? Es el que tiene los objetos casi atrás. ¡Y se rifa! ¡Y se rifa! ¡Tu hijo se rifa! ¿Cuántos objetos tiene? Mi hijo es un toqueteador. Ya no pude ver. Ah, pero mira, ya qué bonito se veía toqueteador de campo. Campirano, campirano. Yo les decía, ¿verdad, Alex? Que parece Redneck. Sí. ¿Parece qué? Sí, pero no podemos decir esa palabra tampoco. ¿Oh? ¿Quién es ya? ¿Quién es ya? ¿Es un niño explorador? No, sí es como campesino. ¿Como recoge nabos? Ya me lo imaginé. Mira, mamá, la cosecha de hoy. Oye, papá, ¿qué vamos a comer hoy? Aparta de la bama cubierta de bacterias. Showtime. Porque todavía no existe la penicilina, entonces nos moriremos a los 30. Yeah.
Ya, usa cerebro para ganar. Hackeados. Malvado, malvado, ya. No es que ya no ibas a decir nada de eso, ya. Ay, perdón, 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 perdón. Llévatelos dos. No, no, efecto patitas suaves. Perdón, es que tenía el... Cerebro patitas suaves. Tenía el ojos tiernos. ¡Ay, perdón! ¡Es que no confío! ¡Es que no confío! ¡No, ya me voy! ¡No me distraigo aquí! ¡Vete! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ahí está! ¡Que valga mi sacrificio! ¡Sándwich, sándwich, sándwich, sándwich! Yo siempre siento que ese el cachis va a terminar siendo como Slenderman o algo así. Decimos tres veces y se nos aparece. Sí, algo así. No, tengo la impresión. Ya, crucé los dedos al prometerlo. Vente, 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 vente. Me imaginé algo así, ya. Me salió la espada, me salió la espada, me salió la espada. ¡Absol! No. ¡No! Cochino, ¿quién fue? Pikachu, sí fue Pikachu. Pikachu. Ay, cochino, puerco, marrano, cerdo. Y cachis, Pikachu asqueroso, mamá. Jungla todo. Perros malditos, hermosos. Tepe, no vayas. No vayas. No, ya, aquí estoy, ya no me fui. No, le decía. Dejen, voy a crecer tantito. Dejen, voy a crecer. Ahora sí, vamos. Espera. Ya, me dijiste mal, tendré que respetar el título por un tiempo. Ah. Ya vi por qué eres tan amigo de Charlie. Sí. Ya vi. Dale. Ya están a nada. A la caguama, a la caguama. A la caguama, está. Vete a base. Y tenemos que jugar más ida vuelta. Hay que cepillarnos al Pikachu antes de que los demás, hijos. Ahí está. ¡Oh, me llegó la... ¡Ay, maldito pervertido! ¡Ah, pensé que me curías, Alastair! No sé cuántos tengo, pero son suficientes. Faltan dos. Tengo tres. ¿Tres qué? Tres, mi mano. Vente. Voy. Váyanse al trabajo ya. Sí, uno te esperamos. Pikachu. Aquí está. Empiezo a darle a Dreadnought. ¡Cuidado, Kik! ¡Te va a llegar! ¡El Pikachu está nada! Le dejo la mitad, te cubro. ¡No! Bájalo. No le pega a Pikachu. Si le pega a Rotom a Pikachu, se lo lleva. Se lo llevó la espada. Pero ya evolucionaste, eso es bueno. ¡Ay, sí se lo llevó! Sí. ¡Ahí sí, ya se pueden! Lo llevó. ¡Ya pueden! Ay, ¡caigo! ¡Híjole! ¡No! ¡Tócalos a todos, hijo mío! ¡Tócatelos a todos! Eso agua, pa. Eso toto, pa. Mira, de parte de tu tío, si te meten al bote por toquetear, de que salte, no te preocupes. Acá. Vámonos, hijo mío, vámonos. Aquí estoy, en base. Y le dio miedo. También tengo la espada, ¿eh? Voy. Le da miedo a mí. Ya, para que... Tengo para que me perdone. Ay, gracias, ya, una florecita, gracias. ¡Oh, me voy a tirar! ¡Ah, me voló! ¡Oh, maldito! Quédate en base, Kimi. No, yo los entretuve porque soy tan lento. ¡Tan lento! ¡No! ¡Se nos cula el Absol! ¡No! ¡Le estoy pegando al cochino! ¡Machito! ¡Opresor! 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 ¡Ya lo toqué! ¡No! ¡Me cepilló Pikachu! ¡Ay! ¡Se quedó a nada! ¡Está notando! ¡Ya, pero estoy con el Blastoise!
Me volaron. ¡Me tengo patas cortas! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Espérame, esto con el Pikachu no se puede quedar así. ¡Hijo de la! ¡No me basta! ¡Vámonos, Charlie! Tienes que toquetear a un gordito. Date, mijo, date. Pero espera, ¿por qué fuiste hasta la base? ¿Eh? Porque Charlie no anda. Charlie anda desconectator, ¿eh? Sí. Oh. Ya vi. Estoy... ¡No! Quiero que sea Terminator a desconectator. No, estoy revisando lo que les conté de que a lo mejor tenemos boletos para esta función privada. Si quiero. Tendrías que las buzones de los débiles. No, están tres arriba. No. Anoto y me voy para allá. Voy para arriba. No, ya estuvo. Ya, qué bueno que la saqué del santuario de la casa de Pisces. Sí, ya me imaginaba algún comentario así, ya. Dale. Anota. Voy comiendo tu jungla. Te lo espada. Ay, no es cierto. Me lleva el diablo con el niño rata. Pikachu. A ver, roedor, ven acá. ¡Ay, se quedó uno! Voy. Calma, frena el caballo, déjame salir. Okay, mientras, cómete todo eso, mientras. ¿Me estás diciendo gordo? No, estoy diciendo que te quiero más... ¡Gordo! ...más fuertecito. Ya viene el invierno otra vez. Oh, sí. Ya, uy. Eso es porque me costó... ¡Tengo tres! Ya voy. Anota aquí, mi anota, yo los distraigo. ¡Ay, no! Tengo aquí el Lapsol. Tengo el Lapsol. El Pikachu, ¿y anda? Voy contigo. ¡Ay, el caguambo, maldito sea! ¡Ay, qué vuelta me dio! ¡No! ¡Doble co! Anoten, si pueden anotar arriba, anoten arriba, ¿eh? No traemos nada. Yo traigo poquito, pero... Déjame recupero. 20 segundos a dos. Si alcanzan a bajar a Dreadnought, ¿eh? Acá estoy. No, pero solo ¿qué? No voy a poder. Ya. Voy llegando yo. ¿También ya? Voy llegando también yo. 7, 6, 5. Dale, Charlie, dale. ¡No! Sí, se lo robó. Entonces que no salgan vivos de aquí. ¡Pikachu! ¿Qué va con FPS? Ya, Vámonos. ¿A dónde van? Yo voy subiendo. Anota, aquí mi anota. Voy subiendo. Y me bajo el Lapsol, no lo ve. ¿Me aviento al centro? Sí. No, me mataron. Kimi, ¿qué estás haciendo ya, Kimi? ¡Me pierdo! Es importante el sábado, o sea, estamos perdiendo. Calma. Ya estamos. No, ya. Eran tres contra uno. Por eso le estoy diciendo que es importante el sábado, no era ir a anotar. No sé por qué fueron a anotar. Además fue Kimi, ni es para tanto y siempre nos sales a jugar. Ya. Menos pelea y más acción. Dos bajas. Tengo una tercera baja. Se escapa, no. Vete a notar, Alistair. Vete a notar, ya son tres. Uf, está bien. Vete a notar. Si bajas, vete a notar. No falta el macho. Yo voy entrando. ¿Este macho? ¿Qué les parece si nos largamos a anotar? Gracias. Ahí vamos. Tengo puntos. Ah, no, sí, tengo 21. ¿Puedes anotar? Corre, Charlie. Sí, vete. Sí, pero si puedes por el centro. Yo voy por el centro. Déjame ver si puedo... No, ya no me voy a dar tiempo. Hay que meterle turbo, papi, porque si no... Ya te los... Hay tres en medio, no llego, ¿no? Hay dos, solo había uno en medio. Solo había uno en medio, dos estaban muertos. Alcanzó Pikachu.
del Pikachu me salía en el centro. Ya, sí lo vi. Pero me faltó un poquito más de tiempo. Dale. Con el conejo, como es buen rango, dale al Zapdos por la parte de arriba. Tienes más cobertura y no te están cazando los oponentes. Es lo que yo aplico con Garde. ¿Por fuera o por...? Bueno, por fuera. Ajá, arriba izquierda, o sea, ¿ves que es la donita? Ajá. Te subes donde está el langostino 1, digamos que a tu izquierda lo vas a tener. Desde ahí tienes todo el rango para darle. Y si algo se mete, le avientas el Unite. Ya me imaginé a Super Charlie dándole con todo al Unite ahí, cepillándotelas. ¿A poco tan poderoso es el conejo? Sí, a larga distancia yo sí lo he visto muy fuerte. Sí está pesado. Bien armado, hace mucho daño como el mío. Sí, sí, es lo que veo, ¿eh? Ya me ha cepillado varias veces el conejo de un golpe nomás. Sí, falta lo he visto. Eso, pero es que no tengo objetos al cielo. Bueno, a 30 como ustedes. Mira, si pudiera, te donaría mis fichitas. Pero... Gracias por decirme pobre. ¡Ya! Me botó. Ya. Son horas, Nacha. Es estar sentado y jugando. Es la única manera. Yo no le he metido ni un peso y no pienso hacerlo. No, yo tampoco. No. Gracias por esas 10 estrellitas ya. Un besote. A ver, espérenme. Ay, ¿dónde está tu zinc? Estaba ahí. Debe agarrar. ¿Y dónde quedó? Estaba con el de... Bueno, déjalo, busco. Ótela. Ok, combates frenéticos diarios. Gracias, Joe. Un besote. A ver, dejen de una vez. Ahora sí, ya le puedo dar amor al puerco. Ese ya, mira, tan solo por 3 días que no 10 estrellas. No, es que les digo que tengo un espacio muy pequeño. Parece muy amplio aquí, pero realmente es muy pequeño. Entonces estoy siempre moviendo las cosas. Ellos, ¿de dónde quedó? Aquí que a Charlie les consta que es un espacio muy, muy, muy reducido. Realmente le hago así y está la pared y aquí... Aquí le hago... Y está la otra pared. Si yo tiro los brazos, me pego. Sí, o sea, no, le hago así y ya está aquí la pared. Allá, pues ya estoy casi tocando mi buró. Entonces es muy pequeño el espacio. A ver. ¿Qué? Bueno, ¿Ya estás, Alex? Ya de rato. Entonces, ¿quién se salió? Fue Charlie, ¿no? Perdón. ¿Y quién fue? Alguno de ustedes dos se desconectó. Ahí está. Fue Charlie. Ya, así no se puede. Casita de Infonavit. Pues bueno, fuera casita de Infonavit, imagínate. Al menos tiene 2 pisos. La madriguera, cuando digo la madriguera, realmente es muy, muy pequeña. O sea, bueno, sí, al menos mi espacio. Pero eres petita, entonces está bien. Tiene 2 pisos, tiene Nada más te miro así con desprecio. Alex, ¿cómo que petit? Yo no estoy chiquita. No eres más alta que yo, eres petit. Para ser mujer, aquí sí soy un poco más alta de lo normal. No va a salir yo. ¡Ay, cállese eso usted! Eso sí. ¡Cállese usted, mujer! ¿Cuánto mide? ¿Eh? ¿Cuánto mide? 1.68. Porque yo me voy a poner en detrás de ustedes dos. ¡Ay, qué iba a decir! ¡Sí, chicos, sí! No voy a decir sí. No voy a decir sí. No voy a decir sí. Cúrame, cúrame. Me la voy a poner en la cabeza. Ya, pero bueno, casita Umpalumpa, sí. Umpalumpa. Vamos a hacer cambio. Chumbi, vete para abajo.
abajo. Liberta Jungla con ah, el, okay, el búho. Yo me voy con Kimi arriba. Alex y K-Pines abajo. Y ya rotamos. Anda. ¿Qué te llevas, Kate? Mejor yo me voy a Jungla. Yo me voy a Jungla. ¿Con quién me voy? No, vete con Chamley. ¿Cómo te estás yendo? Es que te voy a ir con Lucario, Cake. A cuerpo, entonces yo me voy con Rango todavía. Ajá. Váyanse, se van los dos abajo. Chamley, Cake, yo me voy a Jungla. Ya, una mujer alta es de 1.70. Bueno, si me paro correctamente, si llego al 1.70. Pero casi siempre estoy encorvada. ¡Pana! ¡Eres pequeña! Ya una mujer bajita es 1.69 a 1.59. Una mujer mini de 1.58 a 1.50. ¡Ay, Yao! Yao es tremendo y malo. Grosero. Grosero. Estoy. ¿Por qué estás ahí? ¿Mm? No sé. Tú dime. No lo sé, aquí vivo. No sé, tú dime. No sé, tú dime. No sé, te dime. No traen gases, pero todos traen, excepto el Pikachu, botón de escape, Sí. Hay una palabra especial para ellos, pero si la digo hoy me censuro. Oye, no, pero cuando todo ya, el equipo lo tiene... ¿No es verdad? Para los hombres aplica esto. 1.70 para arriba son gigantes. ¡Ey! Caso. Fuente yo. Con un estudio que yo hice. ¡De acuerdo! ¡Ay! ¿Qué? Yo mido 1.71. Me equivoqué. Espérate, pégale eso, pégale. 1.74, 1.65, estatura normal. Tenemos a la espada aquí. Voy llegando. Bendito chaval. Estoy comiendo una. Abajo tienen un puerco. Lo agarré. ¡No! ¡Se me escapó! ¡Corre, corre, corre! ¿Nos regresamos, Alex? ¿Nos regresamos o nos íbamos todos? ¡No! ¡Sí! ¡Se regresa! Pero llegó su Absol. Cachis. Se me fue la espada. Pero ese no va a sobrevivir, no debe sobrevivir ese Absol. Dale. Estoy en medio de dos. Aguanta. ¡Ya me morí! Pues el Absol y el. El Silvio. Quédate en base. Estoy pegándole a las abejas, si no nos las roba. Evidentemente ya llegó Pikachu. Dejen crezco, ya con este crezco. Voy. Espérame, si quiero que esté. Voy para atrás. Hay que aplastar. Ándale. Pero no hagas voz chiquita porque me lastimas mis oídos. Perdón. Me hagan lo grito. No hagas caso. No, grita está bien, pero no hagas el chillido. Ya. No puedo. No, vete a base, Charlie. Son campos. Ayúdanos. No me dejan salir. Vente, Kimi, vente. Y cachis, ¿cómo la tiraron? Ah, llegó el Absol. Cómete el ludicolo, Charlie. De lo del centro, que me como los me de refiero farita. A los del centro, cambia la categoría. Ya, la estatura promedio de un mexicano es de 1.69 a 1.75-76. Ya sabíamos que Kiki era nórdico. Ay, claro. ¿1.90 y qué? No, ¿cómo que 90? Me retiro, chicas. ¡Ya me retiro! ¡Me lo tiro! ¡Es que tengo poca vida! Ya, vete, ya. ¡Ay! ¡No me dices que cuando tenga poca vida me vaya! Cierto, señor. Aguanta porque es el Absol, güey. No,
¡Cochino Pikachu asqueroso! ¡Ve la espada! ¡Le pego y le pego! ¡Ve abajo! Están tres aquí arriba. ¡Le pego y no le bajo nada a Pikachu! ¡Dale a la escorna, ¡Vente! ¡Ya no te me vayas! ¡Ya me voy! ¡Se pillaron! Péguenle. Están muy, muy agresivos arriba. Los entretengo. Le pego. Ah, cátala. Voy a tratar de... Está subiendo de nivel porque se le antoja. Ya no le pegues. Róbalo, Charlie, tú puedes robarlo. ¡Oh! Hijos, que me quedan dos. Me dejan dos. Ya, por fin, venga. ¡Derectics! ¡Ay, híjole! Pikachu está un soplido. Cuidado, Charlie. ¿Les cae el Absolet? Sí. ¿Bajó? No, arriba. Aquí arriba. Sí. Yao, gracias por esas 20 estrellitas, Yao. Te le agradezco mucho. Glea, Charlie, llega 8. Aquí te cubro. ¡No! ¡Me van a cepillar! ¡Nadie! Yo soy un 8. Te dije que nadie. Y yo también, pero... No. Te parece si acabamos Dios. Con... ¡Ese va! ¡Malditas camper! ¡Ay, camperos de porte! ¡Apúrate! ¡Ya está nada el Absol! ¿Cree el Pikachu de 8? ¿Saltó a 10? Voy a ir a anotar. Gracias por esas estrellitas. Voy. Ahí vamos contigo. Bendito niño hidrocefálico. ¡Ameja! ¡Cagaron lo que! ¡Y vas a anotar, hazlo! ¡No pude! ¡Bien, Charlie! ¡No, maldito! ¡No, tampoco me dejaban, Alex! Venga, les. No, no, no. Les queda poco. Es Absol. Vamos. Sí. Y ya usa tu voz chillona si quieres. No. Yo sé que lastima. Para que te concentres bien. No, yo sé que lastima ya. Mi cachis. Ya no me hagas berrinche. Vamos a jugar. ¡No estoy haciendo berrinche! Es ahora. Anda, anota. Voy. Listo. Te va la espada. ¡Ah, qué! Ah, Charlie, espera. Hay que tener cuidado, nos van a estar campeando en un arbusto. Hay que esperar por ahí. Hay que juntar el United. ¡Pues su cadora! Va. Ya me salieron por aquí, Me crashó. Me crashé. Ahí vienen a Charlie. Cuatro arriba. Cuatro arriba. Quédese uno abajo y anote. Échenos la mano allá arriba. ¡Hijo de su qué barbaridad! Se les coló el Absol, Sí. No, más bien nos cepilló a los dos cuando ya lo teníamos una raya. ¡Niños sin padres! ¡Listo! No deberías existir. ¡Se matas! Triste. Aguas con el puerco. Vamos a anotar. Me reventó el Pikachu. Está súper fuerte el Pikachu. Sí, está pesado. Pero todo se lo tragó el cerdo, ¡Ah! ¡No! ¡Vámonos, King! ¡Corre! ¡Ya me quedo aquí! ¡Absol! Voy para arriba. ¡No! ¡Cochino, puerco, marrano, cerdo! ¡Corre! De nada. Gracias. Ya, menos berrinche, más no violencia. ¡No estoy haciendo berrinche! Vente, Alex. Acá estamos ya. Espérame, porque
la besuqueadora haciendo un poquito de encima. Puedo juntar mi Unite para el... No, sí. Para nos el... vemos en Zapdos. Los ven Zapdos, ¿sí? Los ven Zapdos, los ven Zapdos, los ven Zapdos. Vámonos, Cake. Voy para allá. Es que yo no tengo Unite, ¿eh? Ni yo. Yo sí, pero... El... Misma tengo? Estrategia con ese rango. Ahí, a esa altura, Charlie. ¡Ahí va! ¡Ahí está! Y ahí le puedes dar a todo lo que quieras. Desde ahí. ¡Ahí está! ¡Me lo llevé! ¡Quieto, Charlie! Voy abajo. No, me mataron. Ya está salvo. De los Alex. ¡Listo! Me bajo. Es que habla fuerte, Charlie. Si pueden allá arriba, tomarla de arriba. No, al centro. ¿Y entra? Yo le entro, yo quiero entrar. Abajo. ¡Vámonos! Si quieres. No, no te mueras nunca todavía. Tenemos tres abajo. Aún podemos dar la vuelta. Aquí andaba Pikachu, yo lo vi. Ahí voy. Vamos a sacudir a este desdichado. ¡Vámonos! ¡Vamos a anotar 50! ¡El puerco! No va a anotar nada. ¡Muérdelo! ¡Arráncale un pedazo! Tengo tres abajo. Corre, Cake, abajo. ¿Dónde? Abajo. La carga toda es por abajo. Mi cachi, déjame disparar. ¡Ah! Ahí está. No menos. Y estuvimos a punto. Los cinco cepillados al menos. Bueno. Una pequeña vida, no, es una victoria pírrica eso, pero vale la pena. Por favor, ver que se cayeran los cinco. No, sí. Sí sirvieron, pero nos van a... Sí nos ganaron. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿Ganamos? ¡Sí! ¿Lo logré? ¡Sí! ¡Wow! Perdón, grité mucho. Gracias, John, por esos detallitos. No hay problema, ya. No, está bien, yo grito muy chillón. No sé. Es que es cuando hay de chillón y igual sí, existe una super... un tono que sí fue de ¡ay! Y hasta arañé la mesa. Sí, ya lo sé. Ajá. Ya lo sé, perdón. Por eso ya procuré. Por eso fue de ya no tan chillón. Súbele nada más, un poquito más grave, chillón grave. ¿Qué? Han de haber arrancado un pedazo de tu teléfono. ¿Saben qué podemos hacer? Y la mamá con el martillo, ¡cállate, escuche! ¡Oh! En la mano. ¡Ay, Charlie! ¿Qué podemos hacer para que no nos emparejen con tanto... un tanto nivel alto? Es que Chamli haga la sala, porque Chamli es avanzado. Okay. Y Kimi es elite. Entonces nos emparejan más con elite que con avanzado. Ok, vamos a aplicar la malévola para subir de nivel. Es normal. Entonces que Charlie arme la sala. No, nomás que Kimi le pase la batuta. Cierto. Pásale el... ¿Cómo? Es que ¿Javier de líder? ¿Así? ¿Charlie bonito? Ahí está. Pica Charlie y dile. ¿Quieren que haga? Y ya, dale clasificatorio. Ya, así como estamos, dale clasificatorio. Y teóricamente nos van a emparejar con avanzados. Entonces vamos a usar la maniobra para subir de nivel. ¡Yo! ¿Ves que necesitabas unas estrellitas para ganar? ¡Ay, yo! Gracias. No, al contrario, está bien que tengas bajito el nivel. Nos hace paro. Fue de la suerte. Gracias, Yao. A mí se me hace que a Alex le gustan tus gritos agudos de Neko. No le gustan. No. Yo lo sé. De hecho, creo que eso me puso un poco berserker. Voy jungla.
Voy jungla con Zaraora. Vas. Igual me voy arriba. Charlie y Cake, ¿sí? Vayan abajo. Están haciendo un buen trabajo allá abajo. ¿Es Cake que nos vayamos harina conejo? Ah, me iba a ir con Rango ahora sí. Ah, va, entonces yo me voy de este tanque. Me voy Juanito seis brazos. ¡El opresor! ¡El opresor! Eso era el momento del patriarcado, patrocinado por Charlie. Rodilla te antiguo no sufre las consecuencias. Dice que lo motivas, mueve, seca. El patriarca ha hablado. El patriarca ha hablado. Ya dice, lo motiva. Más bien, motiva su modo berserker. Sí, eso es lo que ocasiona. Entonces, nada más porque lo bueno es que no hay fuego amigo. Porque si no, tuviera de nivel. Patitas suaves. Ay, no, ese Juan ya habíamos jugado también. Sí, de hecho, cuando luego escriben en el pizarrón y hacen cachillo de repente el plumón, es así de... Ay, no. No, es el equipo de ese rato. ¿Sí? ¿En serio? Ah, oh, sí, es cierto. No los Pokémon, pero sí los jugadores. Sí. ¿Ancho Kun? Ajá. Su Zeradora trae poción, ¿eh? Todos los demás trae un botón. ¿Quién sabe? Puede ser que... Es el mismo. Es el equipo de chillones. ¿Ven que les vuelvo a meter siempre por el... por derrier? Claro. ¡Opresor! Dice, chao, revancha. ¡Lo revancha! No más que opresor. ¡No! Lo dejé con poción, queso, queso. Ah, otra vez también te acuerdas que me tocó a mí. Otra falla para el patriarcado. Así el patriarcado funciona porque voy a hacer que le fíjate. Charlie, el. Hagan sus apuestas, dice Yao. Ataques pasivos, así que si te robo algo, lo siento. Ah, no, no te preocupes. La espada está aquí. Voy. Y... no alcancé. Ah, el besucón también. Ah, oh, se me fue. Ay, conejo de. Cuidado, cuidado. Vente, vente, Charlie, vente. Vete a curar. ¡Ah! Porque eres más malo. No importa. Ok. Yo voy bien loco. Que evolucionó bellísimo. La besucona. Sí, subió muy rápido. Inténtalo, gato, ven acá, cámara. Cómetela de arriba, cómetela de arriba. Llega tú para cuidar. Porque luego me muevo y ya notan. Cómetela. ¡Ya! ¿Qué me lleva? Vamos, vete, porque me reventó la espada. Ya, vete, Cake. Ya, hijo. Dije que te fue. Ahí voy. Voy corriendo, tengo cuatro. Si no los podía detener, igual me iban a pegar en la base y me iban a... La espada por acá. Dos menos. Vamos. ¿Dónde está? Vamos a sacar esa besucadora. Espérenme, necesito subir al menos. Sube todo lo que necesitas. Dale. Anotemos. Ahí está. ¡Ah! Ahí está. Corre. Vete. Vámonos. Vamos. Vámonos. Vaya crash. Venga. Corre. Dice, cuando estén muy mal, grita Kimi para... Voy, activar el modo berserker de Alex. ¿Soy qué? Que grite cuando estemos perdiendo para activar tu modo berserker. No, por favor, no. No es un estado en el que esté muy feliz yo. Vete, que me van a reventar. Te estoy cuidando de... Tenemos todo. Tres arriba. Sí, aquí está el gato.
En el carril de arriba se solicita a nuestro gato. En el carril de arriba, en el tejado se solicita mi gato. Gracias. No, nada, maldito. Ya llegué. Bien. Ah, listo. Venga, Mr. Crowley. ¿Dónde está? Empiezo con Roto, Roto. Muévete. Viene Silvion. Ojo la besuqueadora, ¿eh? Ya se la despacho. Viene gato. Gato. Ya nos lo llevamos. Ya no. Me ganó, maldito. Adiós, gatito. Hello, pussycat. Tengo dos, olvídenlo. Voy. ¡Trechate, corre! ¡Quédate, pase, quédate! Ay, ¿por qué no los traicionan ellos el autoapuntado? Ah, ya. ¡Vente, que se sacrifique, Vente. Vete, porque te seguimos saliendo tres arriba, ¿eh? Sí. Abajo estamos bien, nada más que si... Entre los tres sí se llevan a Dreadnought. Ustedes pueden... Nosotros cubrimos acá. Voy a empezar a pegarle. Viene con lejos. Ojo, Jazz, porque voy a... Se cuela algo. Ya vi. También la espada arriba. Regrésate. Sí. Ya soy completamente el macho opresor. Me bajó la espada. Empieza a pegar a Dredd. No. Te los encargo. Ni modo. No pasa nada. Nada, ¿por qué la? Ya me desconejo. Ahí está, ya. Okay. Lo vas a hacer, Charlie. Ven acá. Showtime, baby. ¡Ah, bien hecho, Charlie! ¡Bájatela! Sí, lo aguanté, sí. Lo mataste. Ah, pero sí, ya te conectaste. ¡No, fallé! No sé cómo lo hice, perdón. Aguas que hay una espada ahí, ¿Jazz? ¡No, está contigo! ¡No, falta! ¡Me voy! ¡Y cachis! ¡Nos avanzaron en el United Lobo! ¡Vete! No voy a aguantar. Tenemos tres abajo. ¡Ayuda! ¡Tres abajo! ¡Dos arriba! Hacemos cambio, Alistair. Me voy abajo. Voy, Alex, espérame. El gato ya se va a subir, ¿eh? Te dejo con el opresor. Me voy para arriba. Te dejo con el opresor. ¿Dónde vas? Lo sé. No me regañes, Alistair. Solo me regaño, Alex, ya. Me van a sacar de onda ya. Voy. ¿Pasó? ¿Que quieren permaban? ¿A quién le doy permaban? ¿Qué? Le doy permaban de esta red social llamada vida. ¡Ay! Espérate, Charlie, espérate, viene el gato. ¡Viene el gato! ¡Cúbreme! ¡No, ya me lo llevé! ¡Me lo llevé! ¡Cuidado, vamos, cuidado! Charlie, me reventaron, pero me lo llevé. Bueno, por lo menos se van a distraer. Atacándolo. No, aquí no están. Están los tres allá arriba. Vamos. Yo traigo también un item. Me atoré. Yo también me atoré. Ya. Les encargo el Dredd, chicos, porfa. Sí, ahí vamos. Estoy metiendo 31. Son regolosos. ¡Ay! ¡Bien! No, abracito, nada más. Anota. ¡No, me cayó! ¡Me tiró la espada! Entonces, vete. Huye. Me cepilla el conejo. ¡No! ¡Híjole! No me cargó la habilidad. ¡Ya, no! ¡Sí, no! ¡Corre, Charlie! ¡Corre! Todavía está hace tiempo. Sí. Ahí va el opresor. Ahí van los tres. I have the eye of the storm. ¿Lista? Listo. Ay, pídeme todo chiquito. Vamos. Chorritos de agua. ¿Qué me vas a hacer? ¿Le vas a hacer al patriarcado, maldito escuincle? Bien llevado. ¡Caches, no! No, no, no,
¡Hachis, no! ¡Bien, bien! ¡Falta uno! ¡Bien! ¡Anota! ¡Corre, anota! ¡Corre, anota! ¡Deja las ovejas! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya sale! ¡Dale, dale! ¡Que no, no aguanto! ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Entonces vete, 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 vete! ¡Ya no te quedas ahí! ¡Vete, vete, vete! ¡Regresa, regresa! ¡Ay, ya me vas a pillar! ¡Nos vemos en Zapdos! ¡Puedo usar los Fuego Unite! ¡También! ¡No! ¡Si la bajas! Bueno, ya animado. ¡Estaba a nada! ¡A nada! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Vámonos a Zapdos! Ahí viene algo. ¡Le cae la espada, le cae la espada, le cae la espada! ¡Ah, ya viene! ¡No, viene el conejo, viene el conejo! Me alcanzaron. ¡Cuál conejo! Me tiró y se llevaron el Zapdos. ¿Y me bajaron a mí? ¿De qué manera? No lo sé. Pero la espada, Alex. ¡No, ya! ¡La espada pues no llegó! Me bajó con todo haciendo Unite, ¿eh? Sí, a mí también. El gato va a notar. Al menos el gato de la espada no llegó a notar. Ah, Alistair ya les tumbó una abajo, ¿eh? Sí. No, arriba, ¿no? Arriba, sí. Lo siento, sí, arriba. ¿Quién se queda? Ajá. ¿Me quedo yo? ¡Me quedo yo! Yo tengo cero, vete. Yo tengo cero, vete. Yo también. Tienes dos. Voy a ¡Ya te cayó el conejo! No, me da miedo. ¡Adiós, conejo! ¡Adiós, dije! ¡No! ¡Dije que adiós, zombies! Bueno, nunca dije que él se iba ahí. ¿Tú dices ya no nos vamos a ver? Solo dijiste adiós, adiós. Sí. Adiós, adiós, mi casa. Rayos. Rayos. Truenos y centellas. Sí, eran los mismos de hace rato. De modo, 1-1. Llegó mi mejor momento de la de luz. Ya. No, 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 bastó esta con otra. Usted ya había hecho esto, ¿y luego? Uf, papás. No te a ver, ¿cuántas creo. Asistencias? 5. Oh, no rifé hoy. Ahorita en esta, ¿no? Eres adoptado. Quita lo que quieras, porque siento que te estás limitando en poder. Entonces, por controlarte, no estás haciendo bien. No. Sueltas. Claro. En la basura. No. Sí. No, no es eso. Que sí. No. Sí. No. Que sí. Que sí. Tus días están con. ¿Quieren? ¿Podemos cambiar otra vez? Yo con Kimi. Me voy con mi Nightels también. Es que es fuerte. Sí, Nightels es fuerte. Lo manejas muy bien. Está bien. Sí, para que esté más cómoda, ayer. No, no, pues digo, no, para variarme. No, no es para que esté cómoda. Quien quiere ir conmigo está bien. Yo sé que se salen las patitas suaves y es estresante. Al contrario. Pero no, ahora no lo hiciste. No, porque activaba la llamada. Sí, me pueden salir patitas suaves a mí. Llamarada embrujada cerca de ti, Alex, por eso no. Por eso me iba por ahí. Ándale, Charlie. Es que sí, está feito eso. ¿Qué? O podrías bajar tu Kimi, ¿no? Y vamos dos arriba diferentes. Porque ves que cuando bajas con Nightel, no, con Sylveon, sí funciona. A ver, denle. Vamos a cambiar de carril. Ok, está bien. ¿Con quién me voy? Arriba. ¿Con Charlie? Sí. No, vete con tu madre abajo. Yo me voy arriba con Charlie. Ah, bueno. Y me llevo al puerco arriba. Parece que el puerco jala mejor ahí arriba. ¿No sigo yo? ¿Es el búho? Sí. Porque el búho es el mejor carril que tienes para arriba. Pero, acuérdate, deja Charlie. Ahí. Pegas y retiras. Déjame a mí. Aunque me sacrifiques, no me importa. Ahí sí no importa, con el puerco no importa. Me tiran bomba de humo. Es vivo. Si me tiran bomba de humo, aviento el teléfono, muy bien. Simón.
Bueno, pero espero que seas como el hombre araña y puedas regresar el teléfono a donde estás. Ah, no, ¿te acuerdas que es del colchón? Ah, vaya. Yo tengo de frente. No sé si rebote, pero pues... A veces te rebote puede ser el peligroso. Y lo que te iba a decir, no te vayas a dar en la cabeza o en la cara. Y maldita tercera ley de Newton. Ajá. Efectivamente. ¡Maldita sea Newton! Y Newton en el cielo. ¡Ah! ¡Se quieta! ¡Tonto! ¡Ay, Dios! ¡Pobrecillo! Momento silencio. Sí. Ya, ahorita regreso, aún los alcanzo. ¿Me preguntas o afirmas ya? Creo. Pienso, espero. Sí. No sé, cierro el stream como a las 4:15 ya, o a lo mejor, no sé. Hoy no creo que darme. Sí, porque a las 4 yo sí tengo que volar. A las 4 entonces. Va. Ah, pregunta. ¿Por qué? Como a las 4 ya. Ajá. ¿Por qué tengo...? Y otra. ¿Tienes que...? 4:30 puede ser. Sí, hay arcade. Hay poquitos en arcade, pero hay arcade. Y no he armado el deck. Cierto. Tengo que ajustarlo. No. Haz el deck azul que te dije. Ah, no, es el de Vanguard esa vez. Es que llegaron unas cartas nuevas que interrumpen el turno oponente y eso, ay, como me encanta. Bueno, sí, es más o menos como el que le decía Cake de... Más herencia. sí, claro, herencia. Hijo, no te preocupes. ¿Qué? No, yo le digo a Cake que no se preocupe, porque a lo mejor su madre también entra en eso. A lo mejor. Entonces... ¿La herencia? ¿Le vas a robar la herencia? ¿Eh? Tal vez. Tal vez. Ya, es que estamos viendo si le entramos a otro TCG. Ajá, es lo que estamos viendo. Y como vamos a entrarle todos, bueno, al menos ya yo en desde cero, pues les hacemos la cordial invitación después. Sí. Para que todos iniciemos al parejo. ¿En Magic? No, Bye Swords. Nunca lo entendí. De hecho, yo no lo he jugado, pero como tiene muchas participaciones de anime, quiero mi deck de Konosuba. Mira, te puedo decir que unos amigos compraron su caja. Uh-huh. Unos amigos jugaron eso, porque ajá, uno de ellos estaba jugando Gyo. Ajá. Lo vencieron de la manera más ridícula en 2 turnos. Casi. Que fue de, sí, yo hago esta criatura, te pegan casi 10.000 puntos. Ah, bueno, fuerza de espejo. ¿Verde? El otro día... Ah, no, pero ese es Yugi. El otro día llegó de chillón. Miren, es que traigo más, va, es que... Gracias, no sé, porque todo me... Ay, chillón. No, no es cake. Ah, miren lo que me hacen sus gases, niños. ¡Nada! ¡Nada! Lo que le importan a sus padres, ¡nada! ¡Ah! Tenemos 3 abajo. Vete, arriba. vete, Charlie. Digo, arriba. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Irán, Irak. Ah, no, sí, pero quería decir. Persia, Mesopotamia. Ya dice. Mucha suerte. Me volaron. Vete, Charlie. Cuando suba, ¿dónde firmo? ¿No tiene de Overlord? Sí, también tiene de Overlord. Ay, cabrón. Y se me encontró un deck de olvido, pero no. Me quedo con Konosuba. Vaya. Es que Albedo es muy guapa. Es muy linda. ¡Ah! Megumi. Pégale. Yo no entiendo eso de los animes. Es cuestión de monas chinas. Exactamente. Megumi. No lo entiendo. Aguanta, Charlie, ¿a dónde va? Okay, solito así. Gracias. Tengo como esa criatura de Harry Potter que todo lo que ve brillando se lo lleva. Ven. Ay. Tres arriba. Los arriba. ¡Ah!
No, espera, yo sí sé el nombre. Híjole, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita también. Mira, Alex, a mí ya me preocupa eso de que siempre te toque el carril pesado. Yo que tú nos hacía una limpia. ¡Híjole, corre, 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 corre! No, me gusta. Lo odio y lo amo al mismo tiempo. Por lo que momentos difíciles crean, personajes fuertes. Ajá. No, sí, ya lo sé, pero no es posible que en todas siempre sea así. A donde quiera que se vaya, eso ya se cambiamos de carril. Y ahí van. Uy, Alex, va para arriba, vamos. Sí, de hecho. Es como que, pase para el Valhalla. Veamos. ¿Eres 7? Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás, Simón. Ay, maldita. ¿Es en serio que todavía eres un problema? Regrésate, regrésate, base, no importa si me matan. Yo estoy abajo. Te van a ir por Rotom, ¿eh? Vamos a tener que hacer una defensa épica como en Stalingrado. ¡No, manches! ¿Nivel son? ¡No! ¡10! Yo soy 6. Ah, yo, Albedo es tóxica con Ainz. Previeron a las Valquirias. Que revienta el niño. Ay. Ya lo es el que se va a colar, ya se fue, ya lo mataron. Ya. Ah, me comí todo el gas. Anotamos al menos 5. No. Mica. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, ya me morí. No, ya, pero yo decía. No, así no fue. A ver. ¿Qué está pasando, puerco? ¿Qué nos pasa, puerco? Ahí van, ahí van, ahí van, no te vayas de base. ¿Tienes cerco? ¿Qué pasa, puerco? ¡Cochina, ay, no, porca, marrana, cerda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Voy, ¡no, híjole! Ah. ¡No te vayas! ¡No, no déjame subir, Charlie! Perdón, yo solo lo quería guangar. Sí, lo guangaste tanto que lo obliteraste. Sanicino. Solo quería darle una probadita. Sí, yo mato a Kenny. No puedo decir lo que sigue. Tampoco. No, híjole. No, es que son 11, nos están apurando. Sí, sí. Ahí te va. Ya lo aguas, voy. aguas, el Silvio. ¡No me puedo mover! ¡Esta tortuga de porquería, me digo a todos aquellos que la usan! ¡No! Sí, no, okay, porque tú eres medio. Pero tú la usas con gracia. Hay que llevarnos a tres al menos. Por favor. No, como que se desajustó mucho esto. Prefiero mi carril normal. Bueno, los dos. Ya, sí, no. ¿Os gustó? Disfrutamos esto, sí, no volvemos a hacer esto jamás. ¡Nos lo va a robar! Ah, no nos lo roba ya. Vientos, ya soy un gran cerdo. Otro horror, maldito. No, sí, pero ya no va a pasar. Ahora váyase para allá. ¡Órale, búsquele! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Son tres, tenemos tres. Con todo Unite me bajaron. No. ¿Esa caguama qué onda? Aguanta bien, ¿eh? Ay, dice yo, te llevan más patadas de las que Chun-Li avienta en peleas. No manches. ¡Ven acá! Se nos coló alguien con 50. No se coló nada. Ya lo paró, Cake. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Aquí está la bailarina! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Llora! ¡Llora! ¡Vas a llorar! Dile. ¡Vas a llorar! ¡Pues llora! No, no te vas. Te alcanzo. Pónale. Soy un burro sin mecate. ¡No!
Cake. Dale, bien, anota. Y ya no alcanza a meterle el colmillo. Vamos a la que sigue. Corre. Ahí está, Dios. No, hija. Vente. ¡Solo tres! Ya no tengo vida para cubrir. ¡Solo tres y ya! Otra gana, Stain. Anótalo, nosotros los distraemos. Tres en medio. ¡Voy! Y van a robarnos jungla, ¿eh? Y una rana. Cacho, se tiró el Disney. Y con eso, mugroso, gracias. Ahora me curé, ahora salgo con más vida. Ahí uno está. Menos. Mi cliente. ¡Dios! ¡Sufre, llora, llora! ¡El Dren! Váyanse a anotar arriba. Váyanse a anotar arriba. Voy. Voy arriba, yo. Voy a empezar a volar a Santos. Contigo. Tengo la rana. ¡A tirar la rana! Perdón, Charlie. No sé, Alistair, creo que de repente desapareció. No, me llevé uno abajo y tumbé uno abajo. No, me cepillo. Aquí estoy. El Silvion me agarró por la espalda, desgraciado. Vamos, Cake, tú puedes. Yo no tengo, Charlie, vete a anotar. No puedo, tengo al Silvion. ¿Por qué siempre me persigue el maldito Silvion? Ay, cátela. Bueno, no nos aplastaron más. No, todavía quedan 47 segundos. No se acaba hasta que la guarda cante. Y yo no he cantado aún. Voy por ese Silvion. Ve, aplástalo. Yo traigo 22. Corre, Alex, voy a intentarlo. Lo que sea. Yo diría porque tengo el Unite, pero pues no traigo nada. ¿Para qué voy? Corre, Charlie, corre. No creo que lleguen 25 segundos. Confía en tus patitas. Te fuiste a fase principal, asqueroso de Uriorex. Si tienes rodillera, sí anota. Si no tienes, no vas a anotar. Bueno, si llegan o... ¿Ves? ¡Te los sacudí! ¡Yes! No, sin rodillera no se puede anotar así. Era para meterse a tres, a en medio. Bueno, sí, no, es que en medio había gente. Estaba creo que la Greninja y no me acuerdo qué otra. Y dije, pues mejor me voy con Alex. Porque jalé tres. Sí. Jalé esos tres. Entonces era aplicarles por el centro. Aunque estaba, te digo, sacrificio que valioso. Estaba la... ¡Sí, con sí! Sí. A ver, cha. Me hubiera quedado 20. Rayos. Bueno, no pasa nada. Algo tiene este puerco que no termina de gustarme. ¿Qué será? ¡Ay! No lo sé. ¡Talento! Espérenme. A ver. Estoy yendo muy mal y hay que pensarlo. Que la verdad no se puede. No, regresemos a lo como a como estamos, hemos estado jugando. Vamos a regresar a las bases. Voy arriba con venas a rotar. Exactamente, váyanse arriba. Yo voy a ir abajo. No, ¿saben qué? Voy al centro con Zeraora. Voy centro Zeraora, bueno. Váyanse. Creo que voy a tener que volver a Lucar. Kamehamehas. Por hoy creo que será conveniente. ¿Qué quieres? ¿Todavía no es hora de la croqueta? No. Sí, sí. No, todavía no. No me quieras ver la cara. La hora de la croqueta es cuando yo la pida. La hora de la croqueta es cuando yo diga, no cuando tú digas. Exacto, así me dice.
Las dos, ustedes, ¿qué quieren? ¿Qué quieren, mis amores? ¡Comer! ¿Qué más vamos a querer? Que las... No, Haru que la cargue. Haru es como todo el tiempo, apapáchame, apapáchame. Ella es puro amor. La otra es puro... ¿Quiero un pedazo de demo? Ay, sí, no. Te digo que ayer me rasguñó horrible. Traigo unos rasguñotes así horribles. Dije, ay, triste. Si alguien te pregunta, pues... ¿Qué? Jimmy, vente conmigo abajo. ¿Por qué abajo? ¿No que nos íbamos a ir a nuestros carriles normales? Sí. Vete con Charlie, abajo. Charlie va a ir con Lucario. Ah, ¿qué te digo, Kimi? ¿Qué? Sí, para arriba, arriba. Vete conmigo, Charlie. Ah. Ya, juega normal. Tu carril normal te va a hacer con Cake. Charlie y... Y Alistair se van a ir abajo. Yo me voy a centrar. Sí. ¿Vale? Lo de siempre. Sí, lo sí. De siempre, camarero. Oh, sí. Sí, señor. Rubén Martínez, hola hermoso, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Rubén. Saludos, feliz dominguito. Gracias por ese Notify. Gracias. ¡Woo! Pues estamos aquí Notify. Dándole. Estamos dándole aquí al Poké. Pero hay tristes niños data aquí que... No sé. Andamos muy fallos, ¿eh? En general. Sí, ¿verdad? Hay días. Tómelo con calma. Vi un meme de eso, ¿no? Ahí está. Ajá. Hay modos. ¿No? ¿Cómo era? Hay maneras. No me acuerdo cómo es el meme. No nos hemos rendido de ninguna. No. No, pero hasta estamos... bien casi porque no nos aplastan, sería malo si nos fuéramos en 100 y eso. En nos ceros. Estamos yendo bien por poquito. Ajá. Sí, el promedio es de 50, 100 que nos están ganando, pero sí. Ya calma, ya sé que desmoralizan las derrotas, pero venga, solo nos hacen fuertes. Exacto. Rubén, ¿ya terminé Fortnite para jugar después? Ah, claro que sí. Voy a tardar un ratito en jugar Fortnite. Pero a lo mejor si mañana hago stream, sí, a lo mejor. Charlie está desconectado, ¿eh? Llévatelo, si te lo vas a llevar, llévatelo. No nada más lo toquetees, llévatelo. Ya me lo toqueteé, ya me lo llevé. Gracias. Están aquí los dos. ¡Avísenme arriba! No, son dos. No, sí, son tres. Tres. ¡Híjole! ¡No! Voy llegando. Me alcanzo. No manches. Me fue el Silvian. Sí, el Silvian se me escapó. ¡Se apuran! ¡Voy! Gracias. Aquí voy, estoy corto. Dale a la abeja, dale a las abejas. Vientos. Ah, huyó mucho. Huyó demasiado el Silvio. It is. Váyanse. ¡No! Venga. Voy a comer este langostino. ¿Abajo cómo están, Alisa? Más o menos. Ok. Bajo el conejo. Voy. No, Charlie se me está yendo muy yolo. Tiene que estar conmigo. Mira, le está solo. Voy. Ya voy, ahí voy, voy para abajo. Les encargo el changarro allá arriba. Es que 7. Les encargo el changarro. Sí. Voy abajo. Vámonos, Charlie. Me le mando la... ¡Adiós! Vamos. Sí, vamos. Estoy contigo. No, espérate, está el cangrejo, yo no traigo vida. Va. Adiós, conejo. Ahora sí voy. ¡Oh! No, agarra otra cosa. Regrésate. Nos comemos las abejas, subimos más. Solo se nos queda viendo el cangrejo, ¿de qué onda? Vámonos.
Déjame llevar este. Lo de ahí. Sí. Ándale, ándale. A cuidar el Rotom, a ver si nos protegen. Ok. Vente, vente, nos escondemos aquí. Ahí está el Silvian y el cangrejo. Cuando le falte vida. ¡No, mi gorda! ¡Dale, Charlie! ¿Cómo vas a escapar? Ahí está, nuestro. Ahora sigues tú, perro. Literal, eres un perro. Híjole, llegó Rotom, anótale. Voy. Y tiene el Dreadnought. Ah, pero yo estoy muerto. Anótale, no importa lo que te haga. Venga, gordita, anota, gordita. Eso, gordita. Ya, vete, Charlie. Ese es un error mucho, es un error que tienen. Siempre se van así. No lo hagan. Nos gusta la sangre. Y más no, cuando ya voy a entonces. Tres arriba. Tres arriba, voy arriba. Se me hago changarro, Lisa. Me van a cepillar. No, ya voy llegando, aguanta. Ya llegué. Gracias. Para mí que el vámonos. Vente. Espérame, es que voy a recuperarme el centro. Espérame. Ya. Sí. Tuve. Yo me encargo del cangrejo. Ya le va a pegar. Ah, Alex. Yo quiero bajas. Sí, quiero bajas. Come. Me voy a llevarme las de aquí y ahorita voy para allá. Llévate el Tauros o el. Llévate la res que está ahí abajo. No va, vas a subir más. Creo que ya se fue el conejo, Sí, ya vi. Aquí anda el Silvion. Vas al topón con el Silvion, Sí, ahí va, ahí les va, enfrente de ti, Cake. Estoy acá. El conejo ya se bajó y ya tienen a Lucario. ¿Guerra de tanques? Oh, sí. Vete, gordita, vámonos, gordita, vámonos, vámonos. No, esto es un taxi y yo soy un tanque. Un taxi. Voy a anotar, Cake. Yo también. Ay, no. Vámonos. No. Me muero. Regresa. Que me diga la vuelta, Vámonos. Márcale la flecha de atrás. Ay, híjole, espérame. Porfi. No, ya lo vi. Voy arriba tantito. ¿Lo lograste? Bien. Excelente. Esas son mis patitas suaves, carajo. Bien. Con Rotom, voy. ¡No! Ahí llegué. Conejito. No, ¡y me tragué el Unite! Me encontré el Unite. Quédate en base. Sí. Charlie, defensa. No. Ustedes pueden arriba, yo voy abajo. Está uno menos, ya no va a notar. Ese Silvian siempre se me escapa. Pero... Ay. Tres abajo, necesito uno de apoyo. Nosotros aquí estamos bien. Ya va, Lester. 24 del Charizard. A 12. Sí, correcto, sí, bajan al correcto, sí, bajan al correcto. Se coló con el. ¡Ay, el Silvion! Estuvimos con el lago en la base. ¿Dónde está? ¿Por dónde va? No lo vi. No, ya se ha de haber brincado por aquí. Cochino. Sí. Voy a ir a anotar. Anda. Vayan los dos. Vayan los dos. No se vayan solos. Ahí voy. Abajo, Charlie. No. No se pillaron a los dos. Ah, sí, Charlie. Ya. Listo. El de Skimmy, tú puedes, demuéstrale. ¡Ah!
grita. ¡No! Por jugarle. Pero viste, casi me cepillaba también al conejo hace rato, pero... ¡Ay! Había el conejo. Ven acá, Trix. Desde fuera, Cake, con el Venus. Sí. Ahí. Y en cuanto tengas el Unite, suéltaselo. Ya lo solté, perdón. Bien, cachis. Conejo menos. No. Te debo echar esa. Vamos a tener que señal. Que Venusaur, cuando trae el de que la... ¿A dónde? Lanza pétalo, funciona bien adentro de... Sí. Ese es porque se lo roba. Voy a... Ah, por acá. Si vas a ir, ve. Yo también voy a ir. Ve. Vayan, tres bajas. Vayan. Tarly no trae puntos, ¿verdad? No sé. A ver, en el centro hay puntos, por si alguien quiere. Yo regreso en 15. Tienen dos bajas, ¿eh? Vayan arriba. Es que arriba... Te colé Lucario. No voy, no llego. Estoy en 5 de spam. Distráelo. Listo, ya llegué. Ahora sí, ya llegué. Ven, Lucario. Esto puede. Bien. No. No. Ya. Sacrificio no sale en vano. Me lo voy a llevar por mi nada, asqueroso, porque lo salvas. ¡Ahora sí! ¡Ahí abajo! No, defiende. Tú vas a esperar. ¡Déjanos algo! Nadie. Alistair apenas. Hola, adiós. Mejoró. Pero me equivoqué de habilidad de ser ahora. Oh. ¿Cuál usabas? Uso más vuelto el del campo eléctrico. No, ya no sirve, créeme. Sirve más ya vuelto cruel. ¿Otra así vez? ¿Ya estamos en la moda del vuelto cruel otra vez? ¿En serio? Sí, ya no sirve. Okay. Si usas chispazo y después se carga Wild Shark, ataca más veces. Ajá. Y baja más. Ok. Sí, es que ahorita se me olvidó el timing del Bolteo Crush. Para que haga los 8 golpes. 12 kills, nada mal. Muy buenos, bien. De hecho, ¿Y tú me compro Lucario? Va. Y voy Lucario arriba. Y... No te preocupes, Chum. ¿Todo bien? Es que no sé cómo se utiliza Lucario. ¿Le doy a todo? ¿Qué? Espera, ya voy saliendo. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir? Igual, ustedes igual, arriba están funcionando bien. Si wow. Seguimos con esta idea de que todo el carril más pesado viene conmigo, voy a hacer el de abajo y hacemos la de siempre. ¿Y si te vas jungla, todos se irán jungla? Más o menos, por lo menos cuando ando en jungle que me solicitan es porque está pesado. Ya. No estoy dando uno. Ándale, Charlie. Ponle todo listo y a Lucario. Vete de Lucario. No. Espérenme tantito. Espera, cancela. No le doy. Ni yo. Ni modo, a jugar. ¿Seguro? ¿Ya? Creo que puedo aguantar 10 minutos. Híjole. ¿Una parada técnica? Yes, my dear warrior. Mira, si quieres te muteamos. Si no, vimos que vayas al baño. No me voy a llevar el celular. Te regreso. Nada más, dejen que se consuma el tiempo. Sí. Bueno. Cállate. Quiero comer. Pues sí, ya. Déjame mordértela.
Sí, ya, ya me está... La que está gruñendo y ladrando es esta... Kuma, Haru. ¿Por qué estás atrás, mi amor? ¿Qué quieres? Ay, no, aquí no cabemos las dos, estamos gordas. Te está molestando. ¡Cárgame! ¡No, cárgame! Creo que la está molestando. ¿Qué está molestando? ¡No molestes a Haru! ¡No la molestes! Mira, solo... Sí, quieren sal, quieren ya la croqueta, pero todavía ni es hora. O no sé por qué están muy aquí conmigo, están muy encimosas. Ya es lo que quiere, es el abrazo. Haru sí, Haru sí, Haru es puro amor. Y no, mi amor, chiquita. Cuando nos veamos yo voy a tener a Haru todo el tiempo con mi brazo. Sí, 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 cárgala. A él le encanta, ¿eh? A la Haru le encanta. Sí, nada. No se harta, No se harta. Haru es decir, acaríciame, puro amor. Sí, eres puro amor. Sí, eres puro amor. Sí, me gusta, mi amor. Ay, era fiel. Es que mi perro no puede ser así. Porque cada uno tiene su propia personalidad. Ya, mi Daisy solo me acompaña cuando tengo comida. Vaya. A mí ya ni eso, ya me perdió el respeto. ¡Cállate! ¡Cállate! Ok, ya dice, se nos quedó quieto, ¡Ay! No sé por qué, pero está en la alcance. ¡Voy a llevarme este langostino! Y mi noquita de jungla. Avisé. De Charlie, que si le dejabas la langostina. No sé para qué pregunta, se lo puede llevar. Dije que mi jungla es su jungla. Yo avisé. Yo dije, me voy a llevar este langostino. Espérate, hay que traerlo. ¿Sigues subiendo? Si puedes, yo los entretengo. Sí. Espera. Ay, ¿por qué me...? Entonces, todo el sagrado día nadie me envía mensajes y ahorita sí. Otra vez. Siempre y me atoran el celular. La maldición del... ¡Tres arriba! ¡Voy! ¡Ve arriba! ¿Sigo vivo? ¿No? ¿Reconectando algo vivo? ¿Qué estás? ¡Lula! ¡Estoy pegando la pared! ¿Te das cuenta que estoy grabando el proyecto de la bruja de Blair? ¿Estás parado? Según yo estoy detenido, pero... No, no me responde. Déjame, llevo este langostino. Desconecta el wifi, Ok. Me van a matar. Me ganó. Llévate ese también. Sí. Y tu cola arriba. Gracias. Mientras tú seas fuerte, yo los detengo. Yo soy medio tanque. Parece ser que ya es medio tanque. Está bien poderoso ese Ninetales. Ya. No. Charlie, todavía tenemos tres. Costa. ¿No qué? No respondo. Se le traba. ¿Ah? Rayos. Enfóquense en el cangrejo. Sí. Ya. Bueno, de la puntada. Vámonos. ¡Ven, Cake! ¡No! No, es que ya estaba a dos golpes y me dio dos. Mejor me quería detenerlo. Hola, Alex. Adiós, Alex. Adiós. Deciste que te expliqué a ver si encontraba cartas, pues no fue así, Pues no. No crees que ando cargando las cartas para todos lados. No, ya, pero digo, ya hay no. Que probar. Oye, Alex no huele a sudor ni a. Listo. No, reviví. No, me puse quién sabe qué cochinada es esto. No, porque sí me baño siempre. No, me aventó. Vente. No, vente aquí, Charlie. Es que tengo menos de la vida. ¿Y tu niño con conejo? Aguántame, Lester, ya voy. A ver cuando las luces capten tus ojos. Ahí voy. Ahora sí. Showtime, baby. Vente, Cristo. Vente aquí, mi hijo. Cochino conejo. ¡Te odio! Te solo quiero que sepas que te odio. Me la cansé de llevar. Date todos esos puntos, Alistair. Todos. Ahí voy.
te agarré. Y híjole, justo llegué. Te fastidia que vayan de dos en dos, malditos. Ah, ya, que no pueden salir. Necesitan. No, yo lo digo porque me hacen ver que estoy solito. ¡Ay! No, es que mira, si fuera uno contra uno... No está solo. Ni cachis, asqueroso conejo. A ver, pégame ahora. Vete, Alistair, vete. Sí, lo mató de un beso. Dead now. Ya, no llego. Espérame, porque estoy muy chiquita todavía. Sí. Ya llego. ¡Pero te estoy pegando, cochina, asqueroso! No lo están tocando, entonces aprovechemos. Voy a anotar. No, ya está el dragón. Sí. No, y me voló el charm. El charm. Vámonos. Al conejo, todos contra el conejo. Vamos a anotarle las 500 puntos que tenemos. Dios, conejito. Listo, anota. Anota, Charlie. Anota. Dios, no, los 40. Hay más puntos, agárrenlos. O sea, me traigo un conejo acá. Cuéntame tantito, Alistair, güey. Ya sube. Ahora sí, ya. No hay bronca. Listo. Lo lleve, si quieres jalarlos a base, jálalos. Voy a recuperarme. Ahora sí. Anota si me alcanzas, Andrés. Voy abajo para ayudar. Sí. Please. Acá nosotros nos llevamos a Rotom otra vez. Si le salen tres, me avisan. Sí. Ya, Kimi. Voy. Nuestro Dread. Bien. Gracias. ¡No! ¡Cayó! ¡No! ¡Ya la tiraron! Ah, se van a llevar a Dread. Si puedes. Ah, roto. Voy a estar un ratito solito aquí abajo, así que. Se van a... Le están bajando, sí. Necesito el poder. No. A mí también me pasó eso. ¡Ay! Me bajó. Ahí está. Solo los toqueteé. Lamento eso. Arriba. ¡Ay, híjole! Están tocadísimos. Ya no más falta. No. ¡Corre, Charlie, por rato! ¡Corre! ¡No! Estoy solo contra dos abajo. Está bien. Voy. Terminen el trabajo y arriban, si puedo. Bajo, ya se está está presionando. Si nos vamos a ir los cuatro, nos vamos los cuatro en rush, ¿eh? No, pues yo decía para ayudar. ¿Cómo entonces? Pues no, vente, quédate tantito, porque ya se va a subir Charlie. No, se va a subir el cake. Okay. Yo aquí estoy. Sí, vente para arriba. Ay, voy. Ah, qué latín. No puedo hacer nada, se me apuntó el celular. Ay, lo detuve a tiempo. ¡Ay, joder! ¿Por qué brinqué? ¿Dónde voy? Le estabas pegando. Arriba, Charlie, arriba. Y ahorita aquí aguanto también aquí abajo. Abajo. Voy, Alice. Ya estoy aquí abajo. Van a ir por Dread. Ah, no. Bueno. Vente, Cake. Vente. Ay, joder. Te cae la Silviana, ¿eh? Ya, a ver si lo puedo defender un poco. Vete. Ay, joder. Se me movió. Eso. Me va a reventar. Yo Rotom, yo salí Rotom. No, ¡yo! ¡Sí se puede! ¡A ganar! ¡Gracias, Joe! Abajo. Charizaurio. No, ay, cochino, autoapuntado, te odio con todas mis fuerzas, he visto autoapuntados y luego estás tú. ¡No! Ya se lo llevaron, ¿eh? ¡Y cachis! Ay, ¿cómo le hago? No jalaron por centro, Vete, anotar. Voy al de abajo. A la que quieras. Dios, uno menos. Dos menos.
Dos menos. ¿Listo? No sobrevivió ese conejo. Tres bajas. Voy arriba. Voy contigo. Asqueroso, si te estoy pegando, me das un asco. A ver, que te ayudo. Ocupa el centro mejor, Charles. ¿Sí? Si lo logro bien, si no, pues ya ni modo. Vamos, pero ayudo a Kiki, veo si puedo anotar. Ya está. Tengo dos, tengo el Sylveon, tengo la Sylveon y el Charizaurio. Voy. Y tres. No, son yo tres. No tengo. No. Si tres puntos, clavales en centro. No tenía solo, por eso te quería acompañarlos. Acababa de... anotar. ¡Págatelas! ¡Ay, Dios! ¡Cuélate, Charlie! Conejo, no puedo. Gracias, Chavo, no, por esas 70 estrellitas. ¡Ah! ¡Ojo! Me faltan, dice. No, espera. ¡Yay! Ahí viene Charizard por arriba, cuidado. Sí. Y ahorita salgo. Ya salí. ¡Alan Paz! ¡No! ¡Pero te voy a llevar conmigo! ¡Ay, te puto! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Gracias, Joe! ¡Crasco! Joe. Creo que me tengo que ir porque tengo un torneo de Smash. ¡Ándale, vale, pues, que te mucho éxito! ¡Cuídate, Alex! ¡Déjame checo! ¡Anda! ¡Mucho éxito! Who's up against the wall? Pues ni modo. Como dice. Oye, pero ahorita no faltaron, ¿eh? Gracias, Joe. Yo no estoy vengando. Es que apagué el internet. Y luego muy apenas lo voy a completar, por eso. Ok. Yo. Dale. Ok. Alex. Entonces es Alastair que si va a jugar, no va a jugar. Se fue. Ah, creo que ya. No. ¿Sí? Dale. Dale, pues. Suerte. Déjame nomás cierro la. El juego porque. No sé qué me apareció. Oh, sí, con cuidado. Entonces, éxito y que te vaya super padre, Alastair. FC. Exacto. Sí. Invitamos a Alex. Espérame. No voy a morder sus patas. Es que los gatos están peleando, permítanme. Ah, sí. Vaya. Van moviendo sillas y todo, a ver. Esos gatos. Tristes gatos. Son cool. Son buenas. Peleas. Ya. ¡No! ¡Ay! ¡Una! Ya. ¿El estoy. Gato siempre tiene que hacer en arena o puede hacer donde quiera? En tierra. Puede hacer donde quiera, pero si encuentra arena, lo va a hacer en la arena. Sí. Ah. ¿Otra y ya? ¿Nos vamos? Sí, porque ya es 4:24. Va. Última y ya. Tengo que ir a comprar un par de cosas todavía. Va. Invitamos. Voy a invitar a Chamley Chow también, es mi amigo. Es tu okay, tío. Sí, vamos a jugar una más, pero hay que darle en Ciudad Álgida. Ah, pues sí. En rápido, dice combates frenéticos en el Estadio Mare. Entonces vamos a ver qué es eso. Ah, ya lo vi, que también lo pusieron nuevo. Y hay reto de ello, entonces vamos por ello. Sí. Y así ya nada más son solo 5 minutitos y ya, ¿no? Ajá. Va. Ahora sí, Charlie. Ahora sí, mi amigo Charlie, el dios de todo. ¿A ver? A ver.
Ay, yo sé que... No es de esos días. Sometimes. Ah, no he cambiado, esperen. No me veo. Ahí, a ver. Ya aquí estoy. Ah. Ya, ya me veo. Hola. Hola. Me gusta. Alex, Alex. ¿Puedes hacerle como slow? Slow. Slow. Que sea. Aquí vale un pepino todo. Ahí está, el poderoso Charizard. Te lo presto. Pisotón, pisotón. Pisotón. Te presta mi chorizaurio, tú sí lo mueves bien. Sí. ¿No? Ya me han dicho que te tiembla la mano, que le dan calambre o algo así. No, ahorita ya no. Ah, bendito chavo. Groseros todos ustedes. Pelandrufos, pelados peludos para pimpampudos. Sí, cake, con ese. Claro. Soy jungla y no les voy a ayudar. Griten lo que quieren que no voy a ir. ¿Sí? ¿No, no nos vas a ayudar? Rayos. Ah, ven, somos el mero equilibrio. Dos rojos, dos morados. Los de abajo todos mezclados. Como pescados ¿sí? ahí, agarrados del mar revuelto. El Call in the Sirens. Hoy se llama Diego de Jesús. En mayúscula. Un IJR y Cinder a quién sabe qué. 444. No, me voy para allá. Me llevo a este. Ese, ese. Yo voy con Charlie. Él es mi amigo. ¡Ay, ese Pikachu ya es 4! Ponme vaquitas. No, 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 dale, dale, los dos subimos de nivel. Ah, tú sube, tú pégales a los de arriba, digo a los de abajo, yo les pego a los de arriba. Bueno. Te haré caso a Charlie, él es mi amigo. ¡Cientos! ¿Dónde vas? ¡Ande! ¡Dime dónde! Explota. ¿Cómo se llamaba? Los perritos estos que decían... Él es mi amigo. Es Butch. Ah, Butch. Él es mi amigo Butch. Es tan grande. Ah, ya me jodé. Cállate. ¿Y ese? Ándale. Así podríamos ser. Cállate. Aunque por tamaños, pues sería al revés, ¿no? Pero no pensemos en eso. Tenemos tres aquí. Ah, ya no. Vamos, no, estamos no, a no, un Pikachu. Me tiró. Me agarro este pues. No sabe anotar, ¿qué es eso? Se vino a la autocepillación el pobre. Ven, ven, Pikachu. Sí. Lo que tú digas, ándale. ¿Charizard? Al chopón. Aguanta. 20 segundos para el ratoncito de aquí. Me llevé uno, me puedo llevar otro. Con uno. Ahora sí. Es lo que tú desees, amigo. Él es mi amigo. Tengo dos aquí. Oye, porque eso revive. Ya, me cepillaron. Sí, me cepilló. Es la Garde y el Pikachu. Se enojó el Pikachu. Hay doble Rob, es doble Robtom, ¿eh? Sí. Sí, pero nos llevamos uno. Y vamos por el de arriba. Ah, espera. Ven, y me van a sacar un ratito. Están buenos los Pokémon. Tres arriba. Sí. Dios mío. Lloren, es cuento. Reviéntelos por allá. Ahí está ya. Unos 80, 90, 500 puntos.
Como 600 puntos. Me cepillaron entre los dos. Pensé que sí me los iba yo a justiciar, pero no. Allá voy. También a mí me reventaron. Aguas, que se van al centro. Estoy acá, estoy en el... ¡No manches! ¿Pues qué tienes? Se me fue el cerador, se me fue. Ya no. Saptos. Lo estoy bajando, ya lo bajé y... Gracias. Ahora pues ya saben qué hacer. ¡Ay! ¿Por qué me fui para arriba? ¡Cochino de... ¡No! Me alcanzó. ¡Ah! Me tira el cerador. Que ya sé qué significa eso de la habilidad especial. Tenemos como que ilimitado a apretar las habilidades. Porque yo doy 500 pisotones y no se me acaban. Y eso no la tenía esta. ¡No! Está acelerado el combate. ¡No manches! ¡Me atoré toda mensa yo con la pared! Voy abajo. Uf. Ágatela. Di como 5 pisotones y no se me acabaron. Lleva el diablo. Porque sí se me acabó la vida. ¡Al topón, Charizard! ¡Al topón! Uy, se me murió el Charizard. Y se me murió el Pikachu. No supo ni por dónde le llegó al desgraciado. Tome su like. Se ha rifado. Por medio. ¡Ah! Charizard, guarde. ¡Me cepillaron! Ninguna. ¡El conejo se cuela! ¡El cerebro! No, ¡qué buen hombre! Ahí yo no lo puedo detener. Pero... sí puedo más. ¡Adiós, Pikachito! Uy, este sí me gustó, pero me voy a ir con el Kamehameha. ¡Ay, Dani! ¡Gracias por esas 100 estrellitas! ¡Gracias, preciosa! Recuerden seguir a Dani, está en Snitch Morada, lo pueden encontrar como Jess-Carden. Ahorita paso también tu banner, preciosa. Al igual que el de Hamid. Son 3 batallas en esto, nos las podemos echar. Yo creo que sí. Venga, ya para cerrar. Bueno, Charlie se llevó a 9. Él es tan fuerte, es mi amigo. Con el agarro, es el túnel y tembló. Terremoto. ¿Eh? Nada. Nada. ¿Algo de mi herencia? Ah, sí. Sí, claro. Vaya. Entonces, si me interesa. Sí, te ganaste una carta más común. Más bien recuperé la que me quitaste. Exactamente. Estoy anotando, tenía 3, ya tenía 2, ahora tengo 3 otra vez. Okay. Cada juego que ganemos es una carta común. Rayos, llevamos 15. A partir de este momento. Ya llevo 4. Exacto. No, llevas ya esas que ya tienes son. No te las puedo quitar, estamos de acuerdo. No las sé. Dime. No te las voy a quitar. Qué padre, desconsiderado si se las quitas, ¿eh? Manda. Qué padre tan desconsiderado sería si se las quitas, ¿eh? Sí, soy una mujer, una terrible persona. Sí. Oh, la risa malvada. Sí, se sigue riendo. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Pero no. No se las quitaré. Chao, GG. Gracias, chao. Gracias. Hay que jugar puros partidos rápidos. ¿Qué es eso? Ah, es super clasificatoria para expertos. Solo podemos jugar 4. No, otro nivel no sé qué. Tienes hijo, vete.
Es grosero, Charlie. Tenemos seguidores y amistades que tienen hijos. No seas grosero. Dije, no cuentan. Ya dije, la hija que cuenta es Dani. Y Josecito. Y Josecito, José. Los Josés. Exacto. Bien fuera. Y dice, chao, adiós, bye, cuídense. Chao, un besote. Un abrazote súper fuerte. Y muchas, muchas gracias, Joe. De verdad, te lo agradezco por las estrellas, por pasar a saludar. Cuídate mucho. Dani, le encantan tus colitas, ¿eh? Me encantan, Charlie. Encantan tus colitas. Sí. Ya no se estén peleando. Todavía no es hora de la croqueta. Cálmense. Ya. Ya es hora. Es hora de arrancar pedazos. La hora de la croqueta es cuando ella la diga. No te lo mueves. Muévelo, muévelo. Me voy con mi amigo, dice, Dani. Dice, dice, ¿Qué? Le encanta. Bye, Joe. Bye. Vaya, mi amigo Charlie me roba. No, ya no está mi amigo. Quédate abajo. Quédate con todo. ¿Qué pasó, Alex? Nada. El celular que de repente se me pone muy hostil. Todo se me está volviendo muy hostil últimamente, entonces. Muéstrales quién manda. Es correcto. Ayuda. Voy llegando. Ya, cochina. Ahí está. Cómete la frutita. Así, vámonos. Ay, cosito. Ay, me llevó, pero me la llevé también. Lo puse en mi cara, dije. Ay, qué sé qué. Vete. ¡Ah! Me dormió. Dice, Yao, bye. Yao, un besote. No, Charlie, corre. ¡Ah! Corre, se van a llevar al ratón de mentiras. No. Sí, yo también me trabé. También estaba atrás. Sí, de hecho me acerco al Jupa y me saco. Aún bajo tierra me afecta su skill, ¿Qué? ¡No me puedo! ¡Ay, maldito seas! Hito mío. No toques el hueco, no toques ese hueco. No pintan nada bien, no me digas. No sé contar. ¡Ay, universitario! ¡Tengo todos aquí arriba! Ya se voy. Morí. Dani, ella me hizo unas y dije, parezco la chilindrina, estoy pecosa. No, dormido. No soy... ¡No manches! ¡Kamehameha! No menos. Ahora sigues tú, Jupo. Y tú también. Vayan a notar. Ahí voy. Jimmy, sube. Voy. No se preocupen por mí, yo ya estoy muerto, denle. No, pero es que yo quería anotar. Espérame. Ah, fallaste. Pero yo no voy a fallar. A ver, Simeona, tú solita no eres nada, no traes nada, no eres nadie. Es un montón de basura. Voy al centro. Se me movió mi... Te ven zapdos. ¡Dani, tú eres líder! ¿Creen que soy líder? ¿De verdad? ¡Bien! No, vamos. Aquí tengo estos vatos. ¡No! ¡Anotamos! ¡No! ¡Garde con el Jupa! ¡Son unos desgraciados! ¡Pégame! ¡Eso! ¡Anota! ¡Anota, Charlie, anota! ¡Cállate de niño, inútil! ¡Basura, alienígena! ¡Mátame!
¡He reñido! Bien, por fin. Se cayó ese... No, ¡se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Es ok. Tu amigo Charlie está orgulloso de ti. Charlie es mi amigo. Ándale, por supuesto. ¡Dale, eso! Silviona loca. Dale, la última. Va. Que ya es tarde y no he armado. Rayos. Te hemos secuestrado, Alex. Ah, no. ¿Te dejaste? Ya me hubiese salido. Te dejaste secuestrar. ¿Eh? Te dejaste secuestrar. Tampoco. Ah, ¿no? Estoy por mi propia voluntad. Bueno. Creo que ya mi sentido de las cosas me está diciendo ya. Sí. ¿Ya? Ya me está correctando mi sentido del deber. ¿Ya? ¿Así? Ajá, ¿cómo así? ¿Ya? Perrita, de ya. Sí, ya. Barbillón. ¿Qué quiere? Ay, Dios mío. Ustedes desayunan, comen y cenan antes que yo. Siempre. El opresor. No, vámonos con Chas. No, todavía no. Vete por allá. La Kuma es que la Kuma es la que me cae gorda. Te digo que es la que me muerde y me rasguña. Vete por allá. Luego te llevo los huesitos que te había dicho. Ay, please. Los avientas y ya no se lo acaba. No. Oye, se lo acaba, dice. Come las puertas de metal. Kick, se come las puertas de metal. El baño, así se come el baño. Con el dios de todo. Está loca. Es normal. Los míos, los antiguos pastores ingleses que tenía, comían ladrillo. Pero eso, ella come ladrillo, come banqueta, come todo lo que encuentra. Mi escritorio, mi cable de la compu, todo, mi ropa me la ha roto. No. Inscríbela en en una de esas de... para que tiren trineo. ¿Qué diablo? Pero no es Hoshky, ¿o sí? No. Es con la energía que tiene. Pastor alemán cambrai. Bueno, esto es cierto. Ok. Es como mi Daisy. Y esto está volteado. Se me pegan los ataques. Oh, sí. Okay. Ahí está. Oprimido. Oprimido por mis altos precios. Alto presión, harto presión. Charlie, te los estoy entreteniendo. Cuidado, la bailarina. Harina. No, pero para que comieras toda la jungla antes de que nos la roben. Vete. Ay, no puedes. Hija de la. Ahí voy. Aguanta.
Lo más que pude, ¿eh? ¡El lechero! Sí, así no te preocupes. Corre, ¡ay, es que esa Sarina ya es 9! ¡Acabo de verla! ¡Cochina sí, puerca! Y yo soy 7. ¡Pechona! ¡Oh! Y se comió mi frutilla. Ven, desgraciada, ven, ven, desgraciada, ven. ¡Nadie le pega a Alex! ¡No, ya no! ¡Uy, casi me rompí! ¡Tíralo, tíralo, Hick! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No! Nada más está uno, ¿eh? El otro sí. Es. Dale, ya soy Charizard. Pues... vámonos. La tumbamos. Así caguamó. Así. ¡Oh! Me... ¡ay! ¡Vaya! ¡Choco, este niño especial! ¡Vaya, Lunite! ¿Quién hace esos portales? Es el... ¡Upa! No. ¡Upa! La guay... ¡La del nuevo! ¡No, el nuevo! ¡No tenemos al nuevo! ¡No, no está el nuevo! Entonces... ¡sepa! Y no es el ataque de Garde. Sí, ok, la... entonces va el mío. Uno y uno. Uno y uno y a ver cómo nos toca. ¡Ah! ¡Nos toca usar todas las cosas! ¡Te lo gané, mugroso! ¡Oprimido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios cielo, qué opresor! ¡Qué macizo! ¡Qué macizo! ¡Qué macizo! Yo ¡Santos! Espera. Tenemos dos aquí. Llévenselo, llévenselo. ¡Ay! Entreténganlo entonces. Lito niño basura el que lo usa. ¡Nuestro! Bien, 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 bien. ¡Chuta casa! ¡Híjole! ¡Sally, corre, 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 corre! Estoy ahí, estoy, 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 estoy. Y yo lo tomé. ¡Mira tanto! ¡La cambio! ¡Botón de basura! Este botón de porquería, por no decir otra palabra. Me rompe la... anota, vida. Anota ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aguantan! Ya. Voy. Ahí voy. ¡Voy, cachis! ¡Voy, cachis! No puede ser. Ah, ya te cayó el robo, morra. ¿En serio? ¿Cómo aguantan? Les di los tres ataques del opresor con todo Unite y al Blastoise este y nada. Aguanten, aguanten, aguanten. Cepillamos y anotamos. Vayan, 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 vayan. Yo aquí me los entretengo un rato. Grito blasto. Uy, no, híjole, no me voy a contar. Vamos, 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 vamos. Acá está la guay. Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo. Vete, vete, vete. Va a tirarme, va a tirarme, va a tirarme, va a tirar. Agárrala. ¡Ah, Dios! Oprimí con mis saltos, pero... ¡no! ¡Y se me sapearon al final! Uf. Ya ni me fijé quién iba ganando. Creo que nosotros, porque nos llevamos al Zapdos y se fue Rotom, ¿no? Sí. En teoría. ¡Qué puerco! ¡Desgraciados! Los últimos 20, ni modo. Sí. Ah. Pasto. Suele pasar. Vámonos. Vámonos. Y hoy andamos malos, ¿eh? Sí, hoy andamos como muy... andábamos es que como domingo. Que bla. Bueno, yo me despido porque... rápido, entonces hago la mención o ya, ya. No. Dilo, dilo, dilo. Ah, no te preocupes. Al rato a las 6, porque ya lo voy a retrasar. Nos vemos en la Comancha. Hay arcade, 6 juegos. Tal vez, cuídense mucho. Gracias, 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 Chari. Los quiero. Chao, adiós, bye. Besote y éxito, te caemos al rato. Bye.
Bye. Bye. Ok, ya escucharon a Alex. En la cumbancha de cartón a las 6 de la tarde. Quiero darle las gracias a la bella Dani por esas estrellitas. Ahorita paso tu banner. A Yao también por esas estrellitas. Y también a Hamid. Muchas gracias, chicos. Ahora sí, vamos a darle las gracias a mis amiguitos streamers. Aquí está. A ver, apoyen a mis amiguitos streamers. A CakeBake lo pueden encontrar aquí en Facebook y en el Tutú como CakeBake. Y en el Tutú tiene dos canales, CakeBake y Guardianes del Doblaje, en donde sube sus proyectos sobre, pues obviamente, el doblaje de voz. Hace stream los lunes y los viernes. ¿Quieres decir algo? Sobre ¿qué? Pasteles. No, gracias. Sobre pasteles. Jamil, ya vas a cerrar. Sí, Jamil, ya voy a cerrar porque mis perritos ya quieren ir a comer. Y andan muy insistentes. Entonces, gracias Cake por jugar conmigo, te lo agradezco, te quiero mucho. ¡Mua! Un besote para ti. Gracias. Y un abrazo súper fuerte. También vamos ahora con el siguiente amiguito. ¡Ay! Ahí está. ¡Chamlichol! Mi amigo. El superpoderosísimo Chamlichol. Lo pueden encontrar en la Snitch Morada. Y haz stream a lo largo de la semana. ¿Vas a hacer stream hoy o vas a descansar, Charlie? No, yo creo que vamos a hacer un ratito stream porque lo estaba comentando, estamos arreglando esto. A lo mejor conseguimos dos boletos para una función privada aquí en la ciudad de Puebla para ver el estreno de The Batman. ¡Ay, yo vivo en Puebla! Y tengo la misma dirección que Charlie. Todo esto gracias en conjunto a Cuco Store, a Warner y a no me acuerdo quién más. Lo siento. Yo les dije, me faltó, pero pues me mandan toda la información, por eso me estaba peleando hace ratito de que dije, espérenme de que estoy mandando un mensaje. Sí, sí, no te preocupes. No me mandaron toda la información, solo le puedo dar las gracias a Cuco Store, a Warner y al ratito hacemos la dinámica para ver quién se lleva dos boletitos para el estreno. ¡Ay! Mira, aquí hay dos. ¡A Cake y yo! ¡Cake y yo! No, no es cierto. Pasen al stream de Charlie. También estuve con nosotros Alex Fenrir de la Cumbancha de Cartón XD. Así lo pueden encontrar en Facebook. Ya no puede dar su mención porque se echó a correr debido a que tenía que ir a preparar su stream, que es a las 6. ¿Qué dijo? ¿Vanguard? ¿Arcade? No, blanco y contrario. Ah, ok. Entonces, ¿no eso. Saben de qué? Se entren a verlo. Entran a verlo. Si les gusta esas cosas de Magic, juegos de TCGs, bla, 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 vayan con ellos. Hablan de muchísimas cosas. También está súper interesante. Entonces, se los recomiendo mucho. Como dije, a las 6 de la tarde. Acompáñenlo aquí en Facebook. También quiero darle las gracias a nuestra querida y bella y preciosa Dani. Ella también comienza a hacer streams. Ella está en la Snitch Morada. La pueden encontrar como Jess-Carden. Entonces apóyenla. Es un amor. Tiene una voz bien sensualona. Entonces, cuando sea grande yo quiero tener la voz de ella. Su voz así. Y apóyenla. Además ya vieron, es súper linda. Hamid, bonito domingo a todos, gracias Hamid. Aquí voy a lo de... a ver, aquí está. También sigan a Hamid, también es amigo streamer y gamer. Lo pueden encontrar también en la Snitch Morada como C-Dim. Es todo un amor a este joven. Juega de todo. Entonces, apóyenlo. Se le estima mucho a este chico. Y también, por último y no menos importante, apoyen a nuestro querido Just Legs Gaming, que hoy es su cumpleaños.
No sé si ande por aquí, pero si sí, ¡feliz cumpleaños de nuevo! ¿qué más? Creo que sería todo. Y me regreso de este lado. Creo que sí, creo que ya sería todo. Dice Dani, gracias por la mención, ¿no? Gracias a ti, preciosa, por siempre estar apoyando. Por ser moderadora también aquí en Soy Kimi Nikkei. Dani, ¿cuál voz? La tuya es bien sepsi. ¿No ves que hace rato me regañó Alex de que mis grititos agudos lo... Sí, se quedó así. No le hagas caso. No, sí, grita muy agudo, yo lo sé. Entonces, ¿cuál? No cuál? Le hagas caso. ¿No le hago caso a tu papá? ¿Estás dándote? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, hijo mío? Que no, no le hagas pero, caso. Pero algún día me arrepentiré. Ok. Entonces, pues, es que estoy reclamando mis de estas cosas porque si no se me olvida. Ayer se me olvidó y yo así de qué tonta. Ya, pues, creo que ya sería todo. Sí, creo que sería todo. Dani dice, sí, va a ir a papas. David, mil gracias. Feliz cumple. Échame a Alex, yo saco la regla. Ok. Sí. cepíllense. No, nalguense al pobre Alex. No, no es cierto, él tiene el oído muy, muy sensible. Yo no me puedo quejar también de eso porque también soy muy sensible de los oídos. Entonces, yo lo entiendo, mi voz es muy, 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 muy chillona. Pero bueno, reitero, para los que a lo mejor ya no escucharon, mañana no sé si haga stream porque tengo que ir a lo de la vacuna. Entonces, todo depende si me da tiempo de hacer todas mis actividades. Si no, a lo mejor un stream así como muy, muy cortito. A lo mejor ya hago el sorteo del skin de Enfort. Y si no, pues será el martes, pero todo depende de cómo me sienta. ¿Va? Entonces, una vez dicho esto, si no me reporto mañana o pasado mañana o el miércoles, fue un placer haber estado con ustedes. ¡No, no es cierto! le tengo miedo al refuerzo, pero voy a estar preparada con el paracetamol, el agua, de hecho ya tengo ahí mi comidita para lunes y martes, ya más o menos pensé en qué prepararme, que no sea tan laborioso. Dani, nos vemos, hermosa. Besos. Besotes también a ti, Dani. ¿Ca? También. ¡Ay, no! Dani, la boca se te va. Charrón. No. ¿Cómo creen? Yo espero que no haya ninguna reacción. A lo mejor solo el dolor en el bracito. O la cabeza, sí, porque la otra vez es lo que me pasó, que me dolía la cabeza y me dolía el brazo. Pero bueno, entonces, pues fue un placer estar ahorita con ustedes. Nos veremos mañana o hasta el miércoles, ¿sale? Cuídense mucho. Les mando un besote, un abrazote. Cuídense bien, tomen bastante agüita y si pueden, también hagan ejercicio, ¿sale? Besos, gracias Charlie, gracias Cake, gracias a Lester que se tuvo que ir y también a Alex que nos acompañó en espíritu ahorita en la despedida. Y ya. Cuídense mucho, más besos, abrazotes y nos vemos. Espérense, chicas. Bye. Adiós. Ay, nos vemos. Cuídense. Bye. Ya voy, mis vidas. Ya me están aquí empujando. Ya voy.